Esta transmisión es traída a ustedes gracias a Home Power Sun Energy, copa oficial de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Jackpot del Encanto, tú también eres un ganador. Lotería Electrónica, juega pa' que te pegues. Lotería de Puerto Rico, la suerte te está buscando. Compañía de Turismo de Puerto Rico, poncha tu pasaporte a la aventura. Voyturisteando.com, marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Powerade, métele power. Coca-Cola, con magia de verdad. Con el coauspicio de TDA Toyota, maneja confiado. Cooperativa de Seguros Múltiples, imagínate si no los tuvieras. Hecho en Puerto Rico, apoya los productos de aquí. Regieventos.com. Hotel San Juan Marriott Resort and Casino. Produce Mr. Frutero Media. Amigos fanáticos de todo Puerto Rico, tengan saludos cordiales desde el Emilio Henke de Macao. Soy Justo Pavón Peña, parte de esta transmisión de la Liga Puertorriqueña en el baloncesto. Esta noche Toa Alta viene aquí a ver si gana o pierde. Igual un Macao. Nelson, buenas noches. Buenas noches, Justo Pavón Peña. Buenas noches a todos los que nos sintonizan a través del YouTube de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Esto se resume de una manera muy fácil. O es Toa Alta, o es Humacao. Claro. Uno de esos dos equipos pasará al Final Four. Para Toa Alta sería la primera ocasión en que lo logran. Para el equipo de Humacao sería el segundo año de manera consecutiva, ya que el año pasado eliminaron a los Artesanos de las Piedras para llegar a este Final Four. Los primeros dos partidos de esta serie han estado a pedir de boca, con la particularidad, Justo, de que los dos equipos se han vestido de pillos en esta serie. El primer juego, el equipo de los Héroes de Toa Alta, en tiempo extra, dominaron 75-70 aquí en el Coliseo Emilio Henke de Humacao. Como bien mencioné, Nelson, la serie empate a una en los dos partidos. Toa Alta el primero, el pasado 9 de febrero, 75-70. El pasado 11 de febrero, 74-60, Humacao pudo sacar el partido los grises. Casa llena, se sigue llenando el Emilio. El más que lo quiera, Nelson. Ambos equipos buenísimos, ofensivos, defensa. Las cosas pequeñas de la noche deben ser de gran importancia para ambos equipos. Definitivamente. Y la producción de la ciudad tiene en este partido para los dos equipos, ya que en esta serie se ha visto primero muy poca anotación. Los dos partidos se han definido con menos de 80 puntos. De hecho, la cantidad más alta que se ha anotado en esta serie ha sido 75. Y fueron precisamente los 75 que anotaron los Héroes de Toa Alta en el primer partido. Cabe señalar que en el segundo juego, Justo Pavón, el juego se mantuvo cerrado hasta básicamente faltando unos 3 minutos, cuando la figura de Axel Ortiz anotó 12 de los 19 puntos en el último periodo, incluyendo dos canastos de 3, que fueron los que básicamente definieron ese segundo partido a su favor para traer la serie nuevamente al Coliseo Emilio Henke de Humacao y ya entonces definir de una vez y por todas quién irá al Final Four. Por su parte, en el equipo de Toa Alta hay que destacar lo que ha hecho John Cedeño. Ha estado promediando 19 puntos en esta serie, pero un jugador que yo quiero destacar, que para mí ha sido el factor X de esta serie y lo vamos a estar ampliando ya en medio de la transmisión, es la figura de Gaby García con su trabajo defensivo sobre Jan Vázquez. Voy a hacer la pausa, regreso con el comienzo del juego. Adelante los compañeros. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial.
¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Bien, amigos fanáticos, buenas noches, saludos cordiales desde el Emilio Ejeque de Humacao, la casa grande de los grises de la Liga Puertorriqueña. Soy Justo Pavón. Buenas noches, Nelson, nuevamente, bienvenido a la transmisión de la Liga Puertorriqueña. Muy buenas noches, Justo Pavón Peña. Buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de YouTube. Ya estamos casi por comenzar este interesantísimo choque. Volvemos y repetimos, hoy no hay mañana, no va a haber mañana para ninguno de los equipos. ¿Serán los héroes de Toa Alta los que adelantarán por primera vez al Final Four? ¿O serán los grises de Humacao que por segundo año estarán entre los mejores 4 equipos de Puerto Rico? Y quería ampliar este Justo sobre lo que estaba mencionando en la previa, sobre el trabajo de Gaby García, que ha sido un trabajo espectacular sobre Jan Vázquez. Obviamente, estamos hablando de un jugador que empezó la temporada viniendo de la banca y en esta serie le han dado la titularidad. Sabemos que el trabajo como tal de Gaby García ha sido tratar de detener a un jugador que ofensivamente hablando las tiene todas, en el caso de Jan Vázquez. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta una cosa. El equipo de Humacao, contrario a la serie contra Toa Baja, donde Jan Vázquez ha sido o fue su jugador principal,
en esta serie ha surgido la figura de jugadores como Samuel Ibrahim Delgado, que anotó 12 puntos en ese segundo partido, la figura de Axel Ortiz, que anotó 19 en ese segundo partido, y obviamente la figura de Cristian Desiderio, que para mí ha sido la constante dentro del equipo de Humacao en esta postemporada. Así que cuando hablamos de los mejores jugadores del equipo de los Grises de Humacao, obviamente tenemos que referirnos a estos tres jugadores que acabamos de mencionar. Por parte del equipo de Toa Alta, obviamente la figura grande lo ha sido John Cedeño. Ha sido el que ha cargado al equipo de los Héroes de Toa Alta en esta temporada y ha sido el jugador que alrededor de él se establece lo que viene siendo la dinámica en el lado ofensivo. Pero también tenemos que destacar la aportación de nada más y nada menos que José Febus, viniendo de la banca, que ha sido también un baluarte para el equipo de los Héroes de Toa Alta. Así que ya estamos casi por comenzar este desafío. Están los cinco estelaristas del equipo dirigido por Roberto Casiano. Tenemos por el equipo de Toa Alta, estará empezando Alejandro Santos, el número 39. Alejandro Santos se une en ese cuadro regular. John Cedeño, que es su jugador principal. Tenemos por aquí a Gabriel García. Estará también Javier Rodríguez. Y también tenemos en el cuadro regular a Misael Flores. Esos son los cinco de Roberto Casiano. Mientras que el equipo de los Grises de Humacao serán con el mismo cuadro con el que han estado en la postemporada. El número 23, Cristian Díaz. El número 2, Jan Vázquez. El número 10, Cristian Joel Desiderio. También tenemos a Jorge Leonardo Santos. Y termina, o más bien completa el quinteto, Samuel Ibrahim Delgado. Ese ha sido el cuadro con el que el equipo de Humacao ha estado jugando en esta postemporada, a excepción de uno o dos partidos donde Cristian Desiderio no había estado por lesión. Así que el plato está servido, justo sí, Pavón. Sí, señor. Hoy, o son los Héroes o son los Grises. Esa es la pregunta. Vamos que se va a contestar en la noche de hoy. Sí, señor. Bueno, está todo listo para comenzar la acción. El DJ tiene fiebre, el DJ todavía, de música. Gracias. Bien, amigos fanáticos, esto va a comenzar en vivo desde la Emilio Ejeique. Balón al aire, al brinco, domina Toa Alta. Ahí está en ofensiva los Héroes, organizando ofensiva con Amisael Flores. Amisael entregando a Rodríguez, arriba. Arriba con Cedeño. John Cedeño con el balón por la izquierda a trabajar, buscando a su compañero Picadito a trabajar en la pintura, en el sub y baja. Lindo canasto para Javier Rodríguez. Excelente pase por parte de Javier Rodríguez, perdón, por parte de Amisael Flores. En una jugada de give and go, pase y corta, consigue la huida en el caso de Javier Rodríguez. Ahí están los Grises al ataque, pase a la izquierda a trabajar los Grises de Humacao. Cristian Díaz, el pase arriba, Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón, sigue ya moviéndose por la línea de base, pase a la izquierda a trabajar, buscando aro profundo, va de 13, acabaron los 24, tiró Samuel Delgado y no pudo ser. Toa Alta solo en el fast break, fallando John Cedeño, el mismo con el balón. John a componer la ofensiva de los Héroes. De la izquierda, el globo suelta, lindo canasto y dale dos. Y bien importante para el equipo de Toa Alta arrancar bien, son el equipo visitante en esta serie. Obviamente, pues el equipo de Toa Alta necesita agresividad y arrancar bien jugando de visitante en el Emilio Ejeique. Así es. Ahí a trabajar Cristian de la derecha. Suelta, falla, rebote. Los Héroes. A la ofensiva Toa Alta, marcando jugada. Abriendo camino. En el intento hacia el canasto hay falta personal. La falta se la están pitando a Jorge Santos antes del intento, y eso es un macheo que le va a favorecer al equipo de Toa Alta. A Misael Flores es mucho más rápido que Jorge Leonardo Santos, y cada vez que tenga la oportunidad lo va a atacar por tierra. A trabajar los Héroes. El pase a la izquierda, buscando aro profundo de tres, fallando. Ah, se le fue el balón de las manos a García. Gabriel García no pudo manejar el balón, Nacho. Salió de oro el equipo de Humacao porque se había descuidado totalmente en esa búsqueda de rebote. Jan Vázquez, el pase a la derecha, los Grises al ataque. 4-0, 8 minutos. Primer cuarto. Casi llena el Emilio aquí en Humacao. Cristian Díaz trabajando con el balón. No se decide, se acaba el tiempo. Jan Vázquez
Jan Vázquez a trabajar arriba. Cristian otra vez, 3 segundos. Mucho pase de balón. Jan de la izquierda suelta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Un paso y va de tres! Es la segunda posesión en donde el equipo de Humacao tira, lanzando, o sea, lanza faltando 1 segundo en el reloj. En esta ocasión consigue el canasto Jan Vázquez. Mucho pase de balón. Le salió bien la jugada a Humacao. Ahí a trabajar Samuel Delgado, Sammy Delgado con el balón, el pase arriba, Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón arriba, Desiderio, suelta Desiderio, falla, rebote, controla a Toalta, García. Gabriel García caminando, el pase arriba a Misael Flores. Misael no se decide, ahí el pase a Santos, Santos ahí en la pintura. No lo dejan tirar, sacó el balón, ya fuera, comenta Nelson. Y bien importante, en la posición anterior, el equipo de Humacao hace un ajuste. Y es que en lugar de que a Misael Flores fuese defendido por Jorge Santos, cambia el pareo, entonces lo defendió Cristian Desiderio, que es un poquito más rápido que Jorge Santos. Aquí, en esta última posesión, John Cedeño le hace una cortina falsa a Misael Flores, pero entonces sale el doblaje, sale el marcaje doble del equipo de Humacao, y eso fue lo que provocó la gestión defensiva de Jan Vázquez, que echó el balón fuera de las líneas. A trabajar ahí los héroes. Empujó el balón de la pintura, suelta, falla. Falló ahí a Misael Flores. Controla los grises de Humacao. Jan Vázquez con el balón, con la zurda, el pase arriba, Samuel Delgado. Samuel a trabajar en el tope del arco, buscando a su compañero, marcando jugada. Lateral derecho, 10 segundos para ejecutar Humacao. Cristian Díaz, ahí va de la defensa, pase arriba, Jan. Se acaba el tiempo. Jan se retira, lateral izquierdo, Cristian. 2 segundos, suelta, incómodo de la izquierda, fallando. Le está apreciando bien Toa Alta, Nelson. Están defendiendo bien los muchachos de Toa Alta. Hay falta personal ahí en el intento hacia el canasto de Cristian Desiderio. Bajo las manos de última instancia, Cristian Desiderio, en esa jugada por parte de John Cedeño. Y lo que mencionaba justo Pavón, siguiendo esa línea de pensamiento, Toa Alta, la defensa de Toa Alta ha sido tan eficiente que está provocando en todas las posiciones que Humacao tenga que tirar con muy pocos segundos de guerrero de los 24. Suelta canasto para John Cedeño. Y algo bien importante, justo en el área del tiro libre, Toa Alta había sido uno de los peores porcentajes en esta temporada, promediando un 57%. En estos playoffs están lanzando por encima de un 75%. Lloradito, pero vale, John Cedeño viene de 16 en el juego anterior contra los grises. Y aquí a los 2-24 en el Emilio Heiter. 6-3. Arriba Toa Alta, Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón, se está moviendo detrás del tiro libre, perdió el balón. Hay falta de Amisael. Eso se le conoce en inglés como un reaching foul, que es cuando intentan llevarse el balón. En el caso de Amisael Flores, pero hubo contacto en uno de los antebrazos de Jan Vázquez, por eso es que se le marca la falta personal. A sacar Humacao, Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón, se sigue moviendo Jan, el pase a la izquierda. Sammy Delgado, Sammy a trabajar, no lo dejan entrar. Pase arriba, Jan Vázquez, 4 segundos, suelta, incómodo de la izquierda. ¡Uy! ¡Uy! ¡Espectacular! ¡Riva de tres! Canastazo de Jan Vázquez, sumamente incómodo. Se empató a 6, Flores. A Misael con el balón, se sigue moviendo el pase. Número 11, Gaby García. Gabriel García del tiro libre, suelta el globo. Lindo canasto para Gabriel García. Y si mal no recuerdo, este Gaby García fue el mismo que fue campeón en sub-22 con el equipo de Cataño. Me acuerdo muy bien porque eliminó al equipo de Humacao Basket en esa semifinal de la Liga Intermedia de Puerto Rico. Sammy Delgado, Sammy a trabajar, abriendo camino en el sub y baja. Hay falta personal. Antes del intento, la falta personal se la van a estar quitando nuevamente a Misael Flores. Es la figura de Sammy Delgado cuando se produce el doble cambio, entrando por el equipo de Humacao, Cheoban Calir Delgado, que es el hermano de Sammy Delgado. Sí, señor. Y también está entrando Axel Ortiz, el jugador más caliente en esta serie. A sacar los grises, pase arriba de Desiderio. Desiderio buscando aro, abriendo camino. Con la azul, la suelta, lindo ganando para Desiderio. Desiderio hace lucir tan fácil. Hace el head sensation y luego atacó por su lado izquierdo, muerto de la risa. A ripostar a Misael Flores, fallando. Controla Jovan Delgado. Jovan, el pase a la izquierda, Cristian. Cristian Díaz a trabajar, abriendo camino por el medio. Jovan suelta de la izquierda, bien alto. ¡Uy! No vale el canasto.
pero así se la narré. Gran canastazo, pero hubo ofensiva, Nelson. Falta ofensiva de parte del jugador del equipo de los Grises de Humacao. En el intento del pase se llevó la defensa, estaba bien colocado la defensa del equipo de Toalta, y por esa razón es que le anulan el canasto a Jovan Delgado. Empate a 8, amigos fanáticos. 5 minutos. Ahí a la ofensiva los jefes de Toalta. Ahí trabajando Gaby García. El pase arriba. Vuelven con él. Vuelven con Cedeño. John Cedeño. John no lo dejan tirar. En los movimientos arriba. Se acaba el tiempo. 8 segundos para ejecutar. De la izquierda a Misael Flores. No lo dejan entrar. De la izquierda Toalta. Suelta. Falla. Rebote de Siderio. Cristian con Jan Vázquez. Jan Vázquez del tiro libre, suelta, fallando. Ahí la lucha en la ripostada. Marcado lindo. Canastazo de los Grises. Eso es, esos son grandes esfuerzos de parte del equipo de Humacao. Cristian Díaz nunca se quitó. Le coge el rebote por encima del jugador de Toalta y consigue la guida. Lo trabajó bien Cristian Díaz. Ahí a trabajar Rodríguez. A la izquierda el tiro falla. Balón fuera, aquí está Nelson. El último en tocarla fue el jugador Abisael Flores, cuando está entrando en este momento por el equipo de Toalta. Me parece que ese es el número 99, Manuel Ortiz. Pero antes, restando 4-11 y desde la casa grande del baloncesto humacaño, el Emilio Hey, ¿qué hay? ¡Tibitay! Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo, pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. Las más sabrosas. Bugudú. Las más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. Las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Bien, amigo fanático, gracias a nuestro productor Mimi de Ríos, desde el segundo piso de la Emilia Eike, en vivo para el mundo entero, llevándole baloncesto de la Liga Puertorriqueña. Aquí están las gráficas de estos primeros minutos de... El primer parcial, 10 a 8, está dominando el equipo de Humacao. 7 rebotes contra 5 el departamento de los rebotes a favor del equipo de Humacao. Básicamente, ese es el detalle más importante que hay que tomar en cuenta.
ya que aquí es donde se puede definir la serie, sí, en señor. La pintura. Sí, señor. Sigue la acción, Cristian Díaz. Cristian con el balón, el pase a Desiderio en la derecha, abriendo camino, perdió el balón, controla Toa Alta. A la ofensiva los héroes. Ahí está García, García todo el camino, suelta lindo canasto y válido. Y ahí está la importancia, ahí radica la importancia del por qué Gaby García está en el cuadro regular. Es defensa, es intensidad, es energía lo que trae a cancha. Por eso es que Roberto Casiano lo tiene en el starting five. Está rompiendo la defensa de Humacao este Nelson. Sí, y lo está haciendo muy bien. Sí, señor. Picada de ojo. Picada de ojo ahí en el número 6, Axel Ortiz. Y la falta, obviamente. Del número 12, John Cedeño. Cuando ya empezó el partido, allá en el Coliseo o en el Palacio de Recreación y Deportes, arrancando 7-0 al frente del equipo de Ponce. También en Yauco el juego está empate a 6. Así que ambos partidos están comenzando. Ponce y Mayagüez. Para Ponce es adelantar. Para Mayagüez es empatar la serie. De igual forma en la serie Yauco y Coamo. Allá en la Pipote Olivera. Saludos allá a los compañeros. Desiderio, el pase a la derecha, profundo de tres, hace lindo, 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 bombazo y va de tres. Y Axel Ortiz es un lanzador natural, a media y larga distancia, lo ha demostrado año tras año en la liga puertorriqueña. Gaby García con el balón, el pase arriba, el número 99, Manuel Ortiz. Ortiz a trabajar, del tiro libre, suelta, falla, balón está afuera. Y Emanuel Ortiz en este mismo Coliseo, en el primer partido, anotó 18 puntos. En ese gran partido que se fue a tiempo extra. Así que bien importante que el equipo de Macao tome en cuenta a este jugador. A trabajar ahí, Ortiz suelta del tiro libre, lindo canasto y válido. Y esa jumpita la ha patentizado poco a poco Emanuel Ortiz. Ha sido bien efectivo con ese lance a media distancia. Hay que tener cuidado el equipo de Macao con este jugador. 13-12, ahí está Desiderio, Cristian con el balón detenido. Ahí en el giro, buscando a su compañero, no se decide, el pase a la izquierda, Cristian con Jan Vázquez en el giro 360, Cristian 6 segundos, el pase arriba, a la derecha, suelta profundo, Axel fallando, mala suerte, rebote Toa Alta, Gaby todo el camino por la derecha, Ortiz, hay falta. Ofensiva. Ofensivo, sí señor. Ofensiva la falta. Del 39. Ortiz. El 99, Emanuel Ortiz. Emanuel Ortiz, correcto. Humacao está lanzando de 10-5 en su intento de campo para un 50% de 3, o sea, de 6-3 a larga distancia. Así que toda su producción ha estado, como dicen en las tiendas, a mitad de precio. Jovan, el pase arriba a Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón en los movimientos. Bueno, movimiento de Jan Vázquez. Manejando bien el balón por la derecha, Cristian. Hay falta, sí señor. En el intento hacia el canasto, falta personal. Y muy buena la presión que le puso Gaby García a Jan Vázquez en esos lindos movimientos que estaba haciendo el base de los Grises de Humacao. Por algo, volvemos a repetirlo, por algo es que Gabriel García está en el cuadro regular. La tarea de él es hacerle la vida difícil a Jan Vázquez. Sí, señor. Tengo por ahí gente buena. Saludos a Adrián Díaz de Toa Alta. Kibeli Hernández, saludos. Daniel Figueroa, Grises ahí. También Kimberly Colón. Gracias a todos los amigos que nos ven a esta hora de la noche. Like y share a la transmisión. Por favor, que esto promete ser un partidazo. Suelta canasto Cristian Díaz. Muy importante que Cristian Díaz también se produce en el lado ofensivo por el equipo de Humacao. John Cedeño manejando el balón corta, azul del pase. A la izquierda, vuelven con él, John, a trabajar por el medio. Picadita en los movimientos, tapón de Desiderio. No se decide, Toa Alta. El pase a trabajar en el 360. El pase por la derecha, suelta, canastazo de Santos. Alejandro Santos, Nelson. Esa fue una posesión básicamente improvisada, porque el equipo de Toa Alta no encontraba ningún hueco donde colocar ese pase. Finalmente le entregaron bien a Alejandro Santos. Pase a la derecha, Axel, profundo de tres, fallando. Tiró muy rápido de Humacao. Sí. Ahí está en ofensiva Cedeño, el pase a la izquierda. Trabajando la ofensiva los héroes. Se sigue moviendo picadita. Falta. Manotazo. Agarrando, Cristian Díaz comete la falta personal cuando resta 1:08. Siguen los movimientos por parte del equipo de los Grises de Humacao. Está entrando Kenneth Vázquez, que anotó 15 puntos en el partido inicial aquí en Humacao.
anotó 11 allá en Toa Alta. 15-14, Desiderio se va a coger un aire. Y está entrando Yadiel Maldonado. Ahí está la pancarta de Yadiel Maldonado. Número 13. Sí, señor. Sacando Toa Alta a trabajar por la línea de base de la izquierda. Suelta lindo canasto para los héroes. Emanuel Ortiz, una vez más a media distancia, consiguiendo ese canasto. Ya son 4 puntos viniendo de la banca para Emanuel Ortiz. 15-14, Jovan Delgado. Jovan a trabajar por el medio, aguantó ofensiva. Se cayó. El pase arriba, corrió con el balón. Se tropezó con él mismo, Nelson. Jovan Delgado. Se guardió el solito. Sí, señor. Sí, señor. ...16-15 amigos fanáticos... ...uno arriba a los visitantes... ...héroes a sacar... ...allí... ...cerca de las vallas de publicidad... ...Toa Alta al ataque... ...a trabajar Cedeño, vuelven con él... ...John con el balón detrás del tiro libre... ...buscando a sus compañeros... ...pase errático... ...ahí se amarran, todos se amarran... ...Jan Vázquez controla Humacao... Jan Vázquez con el balón, sigue Jan, el pase a la derecha, a trabajar, arriba, se siguen moviendo los grises, 10 segundos, Jan Vázquez profundo, va de 3, ¡uy! ¡Bombazo y va de 3! Ese es el Jan Vázquez que yo conozco, son 9 puntos en el partido, 3 canastos de 3. Ahí los héroes a trabajar con el balón, 18-16, 4 segundos, John Cedeño, John, no tira, limpio el tapón. Se acabaron los primeros 10 minutos. Hay un jugador ahí herido. Tienen que chequearlo. 18-16. Voy a la pausa, regreso. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Steven, a pesar de que estaban ¿verdad? Bien en esta partida, en este primer parcial, solamente están por 2 puntos, ¿cuáles son esos ajustes que tienen que hacer para entrar duro en este segundo parcial? Mira, seguir defendiendo, ha sido 3 triples del Gardello, ¿verdad? Por encima de los jugadores de nosotros, pero realmente seguir defendiendo, darle el pase extra y tratar de meternos a juego, que la fanaticada no sea la que se meta a juego, y realmente defender. Llegaron a los mejores 8 a la Puertorra, eso es un gran paso. Sin embargo, si llegan a los Final Four, ¿qué tienen que decir, ¿verdad?, para esa fanática que los apoya a este equipo que sigue trabajando duro por lograr esas victorias? Pues mira, realmente nadie no estaba aquí. Estábamos noveno a principio de temporada. Ahora estamos aliados ahí de un juego para el Final Four. Que crean en nosotros, que nos sigan apoyando, que confíen en el trabajo que está realizando Bebo. El staff completo, el Carlos apoderado. Así que la fanática que nos apoya, porque estamos haciendo un buen trabajo. Excelente, gracias por estar con nosotros. Éxito, amigos fanáticos, regreso con los chicos en la mesa de transmisión. Gracias a la compañera Mariangi Alicea, siempre presente con las entrevistas, excelente trabajo. También Angelo Gau, hoy está de camarógrafo de piso, grupo de trabajo de Mr. Frutero Media. 18-16, Nelson, marcador bajito, ambos equipos defendiendo bastante bien, Nelson. Si nos vamos a los numeritos, en este primer parcial de 13-6, el equipo de Humacao paró un 46% de 16-7, el equipo de Toa Alta. Fíjense, en cuestión de efectividad han estado bastante bien, pero han tomado pocos intentos.
ahí es donde estriba lo que es la defensa de los dos equipos. Y ya mismito quiero tocar algo que mencionó el asistente de Toa Alta para hacer un poquito de historia en cuanto a este Cinderella Story de los héroes en esta temporada. Sí, señor. Sigue la acción. Jan Vázquez encima de la defensa. Jan Vázquez a trabajar. Suelta el globo incómodo, fallando. Le cayeron encima Jan Vázquez defendiéndolo. Controla a Toa Alta, John Cedeño. John, el pase a la izquierda, a trabajar los héroes. Se siguen moviendo. El pase ahí, Santos, con el número 11, Gaby García. Gabriel a trabajar, Gabriel buscando aro del tiro libre, suelta, incomodísimo. Adelantado con Jan Vázquez. Jan de la derecha, suelta, lindo. Lindo carazo para Jan Vázquez. Son 11 en su cuenta personal para Jan Vázquez. Efectivo en la noche de hoy. Bueno, atropellada ahí la jugada. No el silbato, Nelson. Los dos contra la lona. La falta personal se la van a estar pitando al número 13, Yadier Maldonado, sobre la figura del jugador que está en el área del tiro libre, que se trata de Jan Delgado. Y el dato que quería presentar, ya que lo estaba mencionando el asistente, el equipo de Toa Alta estaba noveno empezando la temporada. Toa Alta empezó 0-5 en esta temporada y se apoderaron de la tercera posición en el último día de la serie regular, venciendo al equipo de los Marlins de Vega Baja. Falló Jan Delgado el primer tiro libre. Girando, entró bien canasto. Quiero enviar un saludo rápidamente a Albert Pérez, que fue la dirigente del equipo de los Capitalinos de San Juan. Tremendo trabajo que realizó. Sí, señor. Estuvo en la línea. Saludo. Del tiro libre, Humacao. Suelta, falla. Gabriel Maldonado controla a Toa Alta. La ofensiva a 100 millas, John Cedeño. Ofensivo, falta. Y hay jugadores, justo, que no necesariamente van a impactar estadísticamente hablando, pero impactan en las cosas pequeñas, que era lo que estaba mencionando en la previa. Las cosas pequeñas hay que hacerlas bien. Yadier Maldonado lo que le trae a cancha es ese esfuerzo extra, esas faltas ofensivas, esos balones 50-50 lanzándose al suelo para mantener el balón vivo. Las cosas pequeñas que tú muy bien mencionas en la previa, eso es lo que está ocurriendo y lo que está mostrando Yadier Maldonado. Jan Vázquez a trabajar, se sigue moviendo Jan, el pase arriba. Jovan Delgado suelta, incómodo, falla. Controla a Toa Alta, pero se cayó Alejandro Santos, perdió la posesión del balón. Saludos a Ibelín Hernández desde la Florida, la mamá de Kevin López, bendiciones. Ibelín Hernández, gracias por estar con nosotros. Kevin Joel López, uno de los excelentes tiradores del equipo de los héroes de Toa Alta. Siempre que le dan los minutos a Kevin López, ha sido bien productivo. No le había ido muy bien en esta postemporada lanzando a larga distancia, pero sabemos que cuando ese hombre despierta hay que tenerlo bien de cerca. Ahí Macao con el balón, Yadier Maldonado. Yadier en el giro por la derecha, en encerrona. Perdieron el balón los grises. John por la izquierda en el sub y baja, suelta, canastazo para John Cedeño. Y todo inicia con el doblaje, el doble marcaje, en donde sale en ayuda John Cedeño, se roba el balón y se fue en el juego de contraataque. El pase arriba, Jovan, ahí a trabajar, Kenneth Vázquez, arriba, moviendo el balón, ese gestor Santiago, el número 3, bien retirado detrás del tiro libre. ¡Uy! Espectacular bombazo y va de tres. Y eso es lo que a él le gusta, a él le gusta este tipo de escenario, a Jovan Delgado. Espectacular canastazo, rebotando los héroes, lindo canasto y vale 2 para los héroes de Toa Alta, Emanuel Ortiz. 6, viniendo de la banca para Emanuel Ortiz y esa yompa peligrosísima, la tiene bien medida aquí en el video. Abrazo de oso, ahí Jovan buscando a sus compañeros, Héctor Santiago en la izquierda, picadito, a trabajar Ortiz ahora, se acaba el tiempo, 3 segundos, aguantó ofensiva. Soltó, no vale. Se acabaron los 24. Ahí tenía que lanzar la Axel. Tenía que lanzar la Axel Ortiz. Había hecho un mini egipse y la defensa se había desviado un poquitito hacia el lado izquierdo. Tenía espacio para lanzar esa yompa por encima. 23-21. Entregando Emanuel Ortiz con Delgado. Número 5, Randy Fonseca, que entró a juego. El famoso.
Ahí el pase arriba, Cedeño. Con Cedeño picadita a trabajar en la pintura. Suelta, incómodo, a ripostar, fallando. Mala suerte. Dos intentos, Toalta, no pudo ser. Hay falta personal. Y en el caso de Jan Delgado, que fue el que realizó la guirita, estaba incómodo. Se le había ido el balón de momento. Había perdido el control del balón de momento. Y cuando fue a lanzarla, tocó la tabla. No tocó aro. En esa jugada de segunda oportunidad tampoco tuvo suerte el equipo de Toalta. A marcar jugada Héctor Santiago. 6:30 de acción. Segundo periodo, 23-21. A trabajar los grises. Ahí está Yadiel. Se amantequilló Héctor Santiago. No pudo ser Nelson. Lo diría muy bien Ernestino Díaz González. El maestro. Amigos fanáticos. 23-21, hay tiempo pedido. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Aquí estamos. Balón suelto, control Humacao, el pase arriba. A la izquierda ahora a trabajar. Suelta incomodísimo en el banque. 23-21, 5:40 de acción. John Cedeño, el pase a la izquierda, número 5, que Randy Fonseca a trabajar en los movimientos, el pase. Balón suelto, salvaron el balón por el medio. Suelta, canastazo para Emanuel Ortiz. Bien trabajado. Con mucha elegancia. Sí, señor. Mucha elegancia en esa guira de Emanuel Ortiz. Son 8 puntos viniendo del banco. Empate a 23, 5 minutos. A trabajar los grises. Ahí está Samuel Delgado. Ahí pase Fancy a la izquierda. Se sigue moviendo. La pintura. Suelta, fallando Macao. Oye, falló Axel ahí. John Cedeño. Ahí molesto con sus compañeros. Picadita. Ahí a trabajar Ortiz en la derecha abajo. Buscando canasto, buscándose. Sigue moviendo en la pintura. Pase arriba. En los movimientos. Por la derecha, fallando. Y ripostó. Ortiz otra vez. A lo bravo y a lo macho. Canasto. Qué clase de primera mitad ha tenido Emanuel Ortiz. Saliendo de la banca. Ya son 10 los puntos para él. 25-23, Axel. Axel Ortiz con el balón en la derecha buscando a quien pasar. Se sigue moviendo por el medio. Sammy suelta una garambeta en el intento al aro. Hay falta personal. Se la van a estar pitando al número 21, Javier Rodríguez. En la figura de Sammy Delgado, que va para la línea de los tiros libres. Restando 4:28 de este segundo parcial. Con ventaja de 2 puntos para los héroes de Toa Alta. Desde el Emilio Heike, hay TV Time. Para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia,
que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo, pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. Las más sabrosas. Bugudú. Las más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. Las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! ¡Los espejuelos! Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡A seguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la acción. 25-23, tengo saludos. Amigo Mikey Rivera, tío de Kenneth Vázquez, desde New Jersey. Nos está viendo desde las tablas. También te envía saludos a ti, Nelson. Mikey Rivera, bendiciones, gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Audiencia total a través de YouTube. Un abrazo a todos. Tremendo partido que se ha dado hasta el momento entre los Héroes y el equipo de los Grises. Sabemos que estos dos equipos sacan candela siempre que van, ¿verdad? Siempre que están en una serie. Hacemos historia. El equipo de Humacao venció a Toa Alta en el juego de muerte súbita hace 2 años atrás, con un canasto de Giovanni Delgado. Con un canasto de Luis Cintrón el año pasado, el equipo de Humacao saca a Toa Alta de lo que es el Elite Eight. Con esa victoria consiguieron el pase al Elite Eight contra los Artesanos. Y este año estamos nuevamente en un juego decisivo, con la diferencia de que se está jugando hoy en Lenino Heights. Bien, amigos fanáticos, sigue la acción. Ahí está Randy Fonseca, 4-20 de acción. Primera mitad aquí el Emilio. 25-23, Randy Fonseca, el pase a la derecha, John Cedeño. John con el balón, el pase arriba, Fonseca profundo, va de tres fallando. Balón suelto. Le metió un mano brazo al espalding. Cedeño, Randy Fonseca a trabajar por la izquierda, por el medio, abriendo camino. Ortiz pisó la línea, hirió la línea de outside, perdió la posesión toda alta. Sí, la perdió y esa tiene que aprovecharla el equipo de Humacao. Tiene que aprovecharla el equipo de Humacao, ya que, y una de las cosas que quizás no le favorece tanto al equipo de los Grises son esas lagunas en el lado ofensivo que siempre le ha ocurrido en todos los partidos. Obviamente, con un equipo como Toa Alta, tú no puedes darte el lujo de tener ese tipo de laguna, y esos errores tienen que aprovecharlos. Ya han delgado el pase a la derecha de Asiderio. Cristian a trabajar en el Cerrona. Los movimientos, pase arriba, se acaba el tiempo. En el giro Ortiz, del tiro libre, suelta, lindo canastazo de Axel Ortiz, espectacular. La giro
La yompa se quedó solito, gran canasto de Axel Ortiz. Óyeme, empate a 25, 3-25 de acción. Arriba Ortiz, profundo de 3, fallando. Rebote Humacao, Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón en ofensiva, buscando a sus compañeros, abriendo camino por el medio. En el intento suelta, canastazo y la falta personal. Ya había recogido el balón Jan Vázquez, por eso es que se le da la continuidad. Ahí está, recoge Jan Vázquez, se mantiene en movimiento. El impacto por parte de Javier Rodríguez, canastazo de Jan Vázquez, y está en el suelo Javier Rodríguez. Se estaba tocando lo que es el área de la cadera derecha. Parece que en el intento de tratar de sacar al jugador Jan Vázquez, parece que hubo un pequeño impacto en su, ¿verdad? En su cadera. Ahí está la repetición, el mano a mano. Jovan, ese es Kenneth Vázquez. Aquí está nuevamente Héctor Santiago. Van a buscar a Jan Vázquez en esa jugada. No, ese fue el canasto de Khalil Delgado, Jovan Delgado, en una jugada de pick and pop. Excelente, excelente la jugada por parte del equipo de Humacao. Jan Vázquez suelta, lindo. Canasto para Jan Vázquez. Uno que ha estado sufriendo en toda la temporada, ese que estuvo viendo en pantalla, Eduardo Cheno López, dirigente por segundo año consecutivo de los Grises de Humacao. Gabriel García driviendo, John Cedeño por la derecha, abriendo camino, suelta en qué tirada, falla, por la izquierda, suelta, falla. Fallando en dos ocasiones, el intento total, controla Humacao, Jan Vázquez. Jan Vázquez con calma con la derecha, se sigue moviendo buscando a su compañero. No se decide, picadita de Siderio. De Siderio por la izquierda, suelta, falta. En la pintura. El número 10, Adriel Nieves. Fue la falta personal. Ahí lo está señalando el árbitro, la falta fue de Adriel Nieves. Y la falta fue antes del intento. Cuando en esta ocasión hay movimientos, y aunque la falta fue antes del intento, hay bonificación para los Grises de Humacao, restando 2 minutos 40 segundos. Se ha mantenido bajito este partido. Sí, señor. Si extendemos lo que ha pasado hasta ahora a 4 periodos, es bien probable que ninguno de los otros equipos llegue a 75 puntos esta noche. Consiguió el primero de Siderio. Cristian Desiderio, girando, fallando el rebote. Emanuel Ortiz, el pase. Ahí en la izquierda trabajando Héroes, buscando a sus compañeros. Gaby García, hacia atrás Ortiz, del tiro libre, suelta, fallando, mala suerte. Controla Humacao, Jan Vázquez. Jan Vázquez todo el camino, pase arriba, la derecha, profundo de 3, suelta, ¡uy! ¡Uy! ¡Bombazo y va de 3! ¡Espectacular! ¡Eso! Y el crédito a Axel Ortiz en esa jugada, que tenía el tiro, pero cuando se da cuenta de que viene la defensa de pararse, hace el pase extra a Sandy Delgado, y la ayuda defensiva del otro lado estaba totalmente lejos. Le dio todo el tiempo del mundo a Sandy Delgado, como diría por ahí, se peinó, se maquilló, se arregló bien, lanza el triple, 7 puntos de diferencia a favor de Humacao. Pausa. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico.
Imagínate si no nos tuvieras. Amigos fanáticos, retornamos. Retornamos a la acción. 2:15 resta de esta primera mitad aquí el Emilio Heike. 32-25 a sacar Emanuel Ortiz. Seguimos esperando. Ahí están los héroes de Tuerta. Ahí el pase. Con calma los muchachos. Cedeño número 12 marcando jugada. Se está moviendo John, el pase a la izquierda. De la izquierda abajo, profundo, de tres fallando. Rebote Ortiz con la zurda, lindo. Canasto para Ortiz. Y sigue la producción desde la banca por parte de Manuel Ortiz. Ya son 12 puntos en su cuenta personal. Se acerca el equipo de los héroes de Toa Alta. Y evitando perder un timeout en los últimos dos minutos, lo aprovecha Eduardo Chelo López para pedirlo. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Bueno, aquí estamos. Retornamos a la acción. 32-27, 1:57 resta de esta primera mitad. Sigue el marcador bajito, ambos equipos defendiendo. En un lazo corto, Macao se fue en ofensiva, pudo producir varios canastos de tres. Están al frente de 5, Nelson. Y ahí presentamos las estadísticas, como más bien las gráficas. El equipo de Macao está dominando 32-27, sin embargo, Toa Alta está dominando en lo que son los rebotes 19-15. Bien importante este detalle, el field goal, 46% de campo para el equipo de Macao, 38% para el equipo de Toa Alta. Lo que hace notar, una vez más, la defensa del equipo de los Grises de Macao, que en esta temporada ha permitido la friolera de 75 puntos a sus equipos rivales. Y obviamente, cuando tú te estás enfrentando a un equipo como Toa Alta, que defensivamente también está al mismo nivel de efectividad que Macao, estas son las cosas que pueden ocurrir en un partido como este. Bien, amigos fanáticos, los últimos dos minutos de esta primera mitad. Picadito Ortiz en la derecha, buscando a sus compañeros. Y el segundo, se acaba el tiempo. Ahí a driblar el balón, a trabajar en la pintura. El pase arriba, Cristian Díaz. Vuelve Desiderio en el giro, suelta incómodo, fallando, mala suerte. Controla Toa Alta. Cedeño todo el camino, puente aéreo, lindo. Puente aéreo de frente, le quedó bien a Toa Alta, Nelson. Y esa se la dibujó en el aire, Alejandro Santos. Atrapó el balón en el mismo aire y consiguió la anotación. Sí, señor, hay falta personal. La falta personal en la figura de Cristian Díaz, que va para la línea del tiro libre. Se están acercando los héroes de Toa Alta, restando 1:12. Cuando continúan los movimientos, en esta ocasión en el lado de los Grises de Macao, regresa a cancha Samuel Ibrahim Delgado, que me había comentado ahorita justo, mientras vemos los números de Cristian, 4 puntos, 1 rebote, 1 asistencia, que había alguien herido en una de las jugadas, y resultó que el jugador que estaba herido era Sammy Delgado. Sí, señor. Cristian Díaz en el tiro libre. Saludo Emerson, gozando del verdadero baloncesto de Puerto Rico, el banque de pueblo. Sí, señor. Saludo Emerson. 34-29, 1 minuto resta. John Cedeño a trabajar, brincando, vuelven con él. Ahí está Ortiz en la pintura, lateral derecho, García no se decide, arriba, Ortiz, suelta, hay falta personal. Falta personal por la espalda, la comete Cristian Desiderio,
el manotazo en el área de la cabeza, se produce el intento de tiro y entonces estará en la línea del tiro libre Emmanuel Ortiz, que en la noche de hoy lleva la friolera de 12 puntos viniendo del parque. 12 puntos de Emmanuel Ortiz con 4 rebotes, 60% de campo para él. Emmanuel Ortiz en el tiro libre suelta, fallando. Bien importante el área de los tiros libres para los dos equipos, sobre todo para Toa Alta, porque este partido tiene pinta de que vamos a llegar al último minuto con el juego apretado. Sí, señor. Emmanuel jugando con la espalda, girando. Por el equipo de Toa Alta, hay que indicar que hay tiempo pedido por parte de los grises de Humacao. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, pa' qué! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete pa' que te pegues otra vez! Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? ¡Me compro un televisor! O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Amigos fanáticos, retornamos a la acción. 34-30, 4 arriba Macao. Y concurro con tu comentario, Nelson, lo va a traer nuevamente tu línea de pensamiento. Me parece que el juego se va a mantener bajito y pegado. Ambos equipos están haciendo gran trabajo. Y bien importante también destacar que ha sido un juego de rally entre los dos equipos. Toa Alta ha tenido sus momentos, Humacao ha tenido sus momentos. Sí, señor. Por eso es que el partido se ha mantenido pegado, ya restando 58 segundos para terminar la primera mitad. Así que volvemos a insistir en lo mismo. Son dos equipos defensivos. Son dos equipos que en la serie la defensa ha hecho que en los últimos minutos puedan aportar un poco más, puedan ejecutar de la mejor manera posible. Y por eso es que estamos llegando a este escenario de un partido de muerte súbita por el pase del Final Four. Amigos fanáticos, sigue la acción. Sammy Delgado. Sammy detenido. El pase de Desiderio. Desiderio, el pase arriba. Jan Vázquez. Ahí está Sammy otra vez. Sammy Delgado. La botó. Y hay un trago virado. Bueno, botaron el balón y un trago se fue también. Así que al que se le fue el traguito, bueno, tiene que comprarse uno. Ahí no hay rain check, Nelson, ¿sabe? Exactamente. 44 segundos y fracción. Ahí está Gaby García. Gabriel García con el balón. Sigue Gaby imprimiendo el balón por la izquierda. Se sigue moviendo. John Shot de la izquierda. Lindo contra la tabla. Precioso y vale. Y buscó específicamente la tabla. El jugador Gabriel García. Ese canasto le da la oportunidad de acercarse a dos. Sammy suelta, ripostando, fallando. Samuel Delgado. Controla Toa Alta. 34-32, 15 segundos. Cedeño marcando jugada. John Cedeño con calma. Detenido. Bajando el reloj lo más posible. Cedeño, pase a la izquierda, a trabajar por la línea. No pudo ser. Hay jugada cantada. Ambos jugadores están en el suelo, Nelson. Bloqueo ilegal en esa jugada. Se la van a estar marcando al 13. Al número 13. Que lo es Yadiel Maldonado. Restando 3.6 segundos. Vamos a ver si hay bonificación. No, no hay bonificación. La va a poner en juego el equipo de Toa Alta con John Cedeño. El Mapo haciendo labor. Cedeño. Entregando a Gabriel García. John suelta el globo de la derecha. Lindo canasto de John Cedeño cerrando la primera mitad. Empate a 34. Espectacular, amigos fanáticos. Esta primera mitad aquí en Emilio Jeque. Voy a la pausa, regreso con el Halftime Show. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello,
El sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Bien, amigos fanáticos, estamos en Altar Show en vivo del Telemilio. Este es su servidor, Justo Pavón, junto a mi querido compañero Nelson González. Esta primera mitad, mejor no pudo haber estado esta primera mitad aquí en Humacao. No, definitivamente, Justo. Definitivamente. Transmisión. Si usted quería abrir un partido con sabor a semifinal, con sabor a serie final, con sabor a campeonato, con sabor a juego decisivo, ¿qué es lo que se está jugando hoy? Este era el partido que usted tenía que sintonizar. Los primeros parciales, de hecho, fueron a la inversa. Humacao dominó 18-16 el primer periodo, pero Atlanta dominó 18-16 el segundo. Así que fueron los mismos números a la inversa. Obviamente el equipo de Toa Alta sacó más provecho de su defensa en lo que fue el segundo periodo. Y esa última jugada que realizaron con John Cedeño, eso se le conoce como jugada de laboratorio. En cualquier liga, ahí está ese carácter del empate que produjera John Cedeño para entonces llevarlos a este descanso de la primera mitad con el juego empate a 34. Así que continuamos llevándole las estadísticas. Obviamente, cuando hablamos de las estadísticas generales de este partido, ambos equipos han estado lanzando para un 42% de campo, de 26-11 en el caso de Humacao, de 35-15 el equipo de los Héroes de Toa Alta. Saludando a todos los que están acá en el Emilio Henke de Humacao. Importante, Toa Alta no ha logrado triples en este partido, ha lanzado 5 veces a larga distancia, no han logrado ninguno en esta primera mitad.
por parte del equipo de Humacao de 12-6 a larga distancia para un 50%. Y en la batalla de los rebotes, Toa Alta está ganando de 21 por 15 al equipo de Humacao. Nelson, Emanuel Ortiz, ese macheo con Emanuel Ortiz me está gustando de Toa Alta. 14 minutos, 13 puntos, 5 rebotes. Cerró esa primera mitad con ese canastazo. Eso le da un aire a Toa Alta. Lo mantiene en juego. Y me parece, en ese sentido, ¿verdad?, que Toa Alta mantenga esa línea de juego. También puede sacar la victoria. Igual Humacao. Sí, esto está bien cerrado, Nelson. Está bien cerrado. Esto es tierra de nadie. Ahora mismo, aquí no se sabe quién va a ganar. Por eso es que, y tú lo mencionaste muy bien en la previa, y yo voy a traer esa línea a colación. Ya en este momento del partido, a estas alturas de la serie, la X, la 0, la tabla, eso está chévere. Aquí hay que ejecutar. Aquí es el más que lo quiera. Aquí es cuestión de que, sin importar la jugada que se diseñe, esto es quien quiere salir a ganar, sí señor. Realmente este partido. Hay 20 minutos por delante para los dos equipos. ¿Quién va a ejecutar mejor en la parte final? Eso se va a saber una vez comience el tercer periodo. Me gusta el hecho de que destacas la aportación de Manuel Ortiz, porque ha sido el jugador, como bien dices, que ha mantenido a raya al equipo de los Héroes de Toa Alta y ha sido la constante en el lado ofensivo. Incluso John Cedeño en la primera mitad ha anotado 6 puntos, pero si ha lanzado 4 veces al canasto en esta primera mitad, ha sido mucho. No está teniendo mucha participación atacando el canasto, porque se ha dedicado más a repartir el balón, a apoyar, a alimentar a sus compañeros, y entonces la parte ofensiva la está cargando grandemente Emanuel Ortiz. Y en el lado de Humacao tenemos que hablar de Jan Vázquez, que empezó agresivo, 14 puntos tienen esta primera mitad. Definitivamente esa ha sido la constante grande para Humacao en este tercer. No ha aportado mucho, salvo Emanuel Ortiz con los 13 puntos, lo que significa que la defensa ha hecho el trabajo en los dos equipos y ya se ha notado. Oye, menos de 40 puntos en la primera mitad. Ya había mencionado que el ritmo de este partido es a 75 puntos o menos. De hecho, esa es la cantidad más alta que esta serie. En este sentido, Nelson, me parece de manera proyectada los Héroes de Toa Alta y también Humacao, ambos dirigentes tienen la segunda unidad con pierna fresca, que va a ser un factor. Axel Ortiz ha jugado 15 minutos, Daniel Maldonado ha jugado 8, Tene Vázquez ha jugado 9, y en el caso de Giovanni Delgado ha jugado también 9 minutos. A fresco, pierna fresca. Piernas frescas, lo que va a ayudar a jugadores como Jan Vázquez, jugadores como Delerio, incluso jugadores como Sammy Delgado, que han jugado solo 10 minutos esta primera mitad, están descansados, juego cerrado. Vamos a ver qué va a pasar. Es así, voy a hacer la pausa con otro productor, regresamos con el tercer periodo. Adelante los compañeros. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial.
¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡A Seguros Múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Amigos fanáticos, retornamos a la acción. Tercer periodo aquí, el Emilio Ejeque de Humacao, en vivo y en directo a través de YouTube para el mundo entero. Este es su servidor de siempre, Justo Pavón Junior, en compañía de Nelson Oscar Colón Bellón, bajo la producción del compañero Luis Mini Berrío Vázquez, productor. Nelson, qué clase de partido, Justo. Qué clase de partido. Sabor. Y qué clase de ambiente. Oye, hablando de sabor, saludo a la gente de Vida Deportes TV. El compañero Pavel Meléndez. El compañero Pavel Meléndez y su equipo de trabajo. Oye, siempre están pendientes. Sí, un abrazo. Están pendientes a todo lo que sucede en la Liga Puertorriqueña. Así que un abrazo para ellos y muchas bendiciones. De igual forma, a todos los que de alguna manera u otra han aportado para la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. En el caso de el del Tile, no, al Sonso. Está por ahí el compañero. Está por ahí el Sonso. Está por ahí cerquitita aquí en la Emilio Jeque. Así que va a comenzar el tercer periodo, empate a 34. No ha pasado nada hasta el momento. Justo Pavón continúa en la narración. Bien, gracias Nelson Oscar Colón Bellón, amigo fanático. Tercer periodo, John Cedeño, el pase. Vuelven con él. John Cedeño lo está marcando Desiderio.
en los movimientos. Se cayeron los muchachos. Ahí hay falta. Hay falta. Empujando. ¡Ay, Santo Cristo de la Salud! Cayeron dos jugadores del equipo de Toa Alta y finalmente la falta se la pitaron al equipo de los Grises de Humacao. Así que apenas con 16 segundos jugados en este tercer periodo, ya se produce la primera falta de este periodo. Así que vamos a ver cómo la jugarán los héroes de Toa Alta cuando el reloj se resetea a 14 segundos. Empate a 34, tercer periodo del Emilio Ejeque. Ahí los héroes con el balón buscando ofensiva. Cedeño, el pase a la derecha, trabajar abriendo camino. Se cayeron los héroes. Sonó el silbato otra vez, Nelson. Corrió con el balón Gabriel García. Estaba entre tres defensas del equipo de los Grises de Humacao y finalmente perdió control del balón. Media milla, Gaby García. Estaba en un maratón. Sammy Delgado, Sammy, el pase arriba a Ortiz. Axel detenido buscando a sus compañeros. Sigue driblando el balón ahora Cristian Díaz. Cristian con la azul, le va de la defensa por la derecha buscando aro, suelta el globo, corto, fallando. Controla Toa Alta, los héroes. Número 11, García con Cedeño. John Cedeño con el balón por la derecha arriba, pase arriba. Ortiz buscando cortina. Manuel a trabajar, 8 segundos. En retirada, suelta, fallando. Balón suelto, está fuera. El último en tocarla fue un jugador del equipo de los Grises de Humacao. Y en este momento, en el área de las pérdidas, 7 para el equipo de Humacao, 5 para el equipo de los héroes. Ambos equipos han estado controlando bastante bien el balón, pese al alto nivel de velocidad en este partido. Corte de balón. Sigue controlando el balón Toa Alta. Buen corte, pero pudo recuperarlo Toa Alta. Gaby García suelta con la derecha, fallando. Rebote. Toa Alta arriba. A trabajar. De la derecha, lindo canasto encima de la línea. Bombazo para Toa Alta, número 39, Santos Nelson. Fue de tres el canasto para Alejandro Santos. Le negociaron el tiro y pagó el precio el equipo de Humacao. Jan Vázquez con el balón, 37-34, 8 minutos de siderio. Cristian a trabajar por la pintura, corte de balón. Cogerlo adelantado, el pase en los movimientos. Ortiz suelta, canasto y la falta personal. Excelente el movimiento por parte de Manuel Ortiz, que se fue en el juego de contraataque. Eurostep Internacional y arriba el canasto para Manuel Ortiz. Arrancan bien los héroes de Toa Alta con un 5-0 en este tercer periodo. Están dominando precisamente por 5 puntos. Sigue produciendo ese muchacho, Emanuel Ortiz. 15 puntos en la noche de hoy para él. Está en la línea del tiro libre. Girando, girando, girando. Entró bien, canasto. Ahí está la repetición de esa jugada. Eurostep Internacional, bonito de parte de Emanuel Ortiz. Pau y Vale y la jugada de tres puntos. 40-34, 7-50. Cristian Díaz, Cristian arriba, Jan Vázquez. Jan Vázquez a trabajar. Axel Ortiz. Axel suelta el globo de la derecha, fallando. Controla Toa Alta. Cedeño marcando jugada número 2. Ahí está John buscando a sus compañeros por la izquierda. El pase a la derecha. Eva de la defensa trabajando por la línea de base arriba. Profundo de tres, fallando. Falló Santos en esta ocasión. Controla Humacao. Jan Vázquez de la izquierda suelta el globo, falla. Balón está afuera. Óigame, y Cristian Díaz venía desde bien arras para conseguir ese rebote ofensivo. Incluso pienso yo que le quitó el rebote a su propio compañero Cristian de Cidero. Santos. Pase arriba, Gaby García. Gaby a trabajar, Gaby. Por la espalda, Ortiz a trabajar, pase arriba. Siguen moviendo el balón los héroes. Por la derecha, a trabajar en encerrona. Arriba se acaba el tiempo, 3 segundos. Santos de la izquierda, fallando, mala suerte. Ripota, hay falta. Hay falta arriba en el intento de Javier Rodríguez, Desiderio. La falta se la pitan a Desiderio. Óyeme. El rebote se suponía que era de Desiderio, pero Javier Rodríguez vino en un comeback y le quitó la posición. Le quitó la posición a Javier Rodríguez, o más bien Javier Rodríguez a Cristian Desiderio,
que lleva en esta ocasión Javier Rodríguez, 2.6 rebotes, 2 asistencias, 33% de campo. Pero hay que ver esa área de esfuerzo de parte de Javier Rodríguez, estando presente en esa segunda y tercera oportunidad. Entró Yadiel Maldonado, Desiderio va a cogerse un aire. Sí, esa jugada le costó el banco porque permitió que Javier Rodríguez le quitara la posición. Número 21, Javier Rodríguez. En el tiro libre, suelta al aro. Fallando. Rebote Grises de Humacao. Jan Vázquez con el balón, el pase. Cristian Díaz, Cristian con la derecha a trabajar por el tiro libre en los movimientos. Pase arriba. Organizar ofensiva a los Grises de Humacao. Delgado, Tamin, el pase. Maldonado. Jan Vázquez del tiro libre, suelta incómodo, falla. Rebote Toalta. No le está entrando el balón a Humacao, Nelson. Y Toalta está defendiendo de manera eficiente. Sí, señor. Sí, señor. Gaby García, el pase arriba, Ortiz. John Cedeño. John, el pase arriba. Santos. Alejandro, vuelven con Cedeño. 8 segundos. Se acaba el tiempo. Corte de balón. Jan Vázquez. Jan Vázquez, todo el camino, la suelta. Ganato. Ganato, gol tending. Sí, señor. Y en esa jugada defensiva, el equipo de Humacao se montó en una zona 2-3. ¿Qué pasó con esa zona? La montaron a mitad, o sea, como que a medio pocillo, permitiendo precisamente eliminar esa línea de paso. 40-36, 5-50 de acción, tercer periodo. Ahí está Toalta en ofensiva, el Portín pierde, recupera, pase errático, pase por la izquierda, Díaz. Organizar la ofensiva los Grises. Ahí está Axel, Axel detenido en la derecha. Buscando ofensiva en el giro 360, suelta del tiro libre, suelta, falla, incómodo. Controla Samuel Delgado. La derecha, Cristian Díaz. Cristian, profundo, va de tres, fallando otra vez. Ripostando Maldonado, ganando y la falta personal. Ahí está la repetición de la jugada, esfuerzo de Yadiel Maldonado. Ahí es donde realmente radica la importancia de los minutos que juega Yadiel Maldonado, porque volvemos, quizás no te va a impactar estadísticamente hablando, pero en dos ocasiones mantuvo el balón vivo, mantuvo al equipo de Humacao con posibilidades de conseguir anotación y él mismo es quien completa la jugada luego del rebote ofensivo. Maldonado suelta, falla. 40-38, 5 minutos, tercer periodo. Gabriel García, el número 11 de Toalta con el balón, se sigue moviendo, picadita, lateral derecho Santos, lateral izquierdo Cedeño. Perdió el balón Cedeño. Ay, Santo Cristo de la Salud. Justo, está bien. Ahí en ofensiva. Los Grises, Jan Vázquez. Jan Vázquez pase a la izquierda a trabajar los Grises por la línea de base. Ahí Maldonado en la pintura, suelta, fallando. Óyeme, mala suerte de los Grises. Sí, señor. Estaba solo Maldonado. Y gran pase de Sammy Delgado. Sí, señor. Por el medio. Suelta el globo. ¡Milagro! ¡Milagro! Le salió la jugada a Toalta, número 39. Alejandro Santos. Las cosas pequeñas de Toalta le están saliendo, Nelson. Claro que sí. Y es una jugada de 4 puntos porque son 2 que no han marcado y son 2 al otro lado que el equipo de Toalta anota. 42-38, 4-25. Jan Vázquez, el pase arriba. Samuel Delgado. Samuel abriendo camino. Falta. Falta lateral. Pasó el balón antes de la falta personal Samuel Delgado. Por eso es que se marca que esa falta personal se produce antes del intento, cuando renta 4-19. Aquí en la Emilio Heike, el visitante domina por 4 y hay Divitai. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo, pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. Las más sabrosas. Bugudú. Las más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas.
las más coloridas, las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito para que te pegue! María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Aquí estamos de vuelta a la Emilio Heike de Humacao, 42-38. Nelson, vamos a explicar la jugada del milagro. Miren, el canasto que anotó Alejandro Santos, esa floradora fue complicada. Fue complicada porque el jugador de Humacao lo marcó bien. Lo marcó bien. Y el que lo estaba marcando es más o menos de la misma estatura que Alejandro Santos. Así que ese tiro iba a ser bien complicado. La anotó y por eso es que decimos que eso fue un milagro. Milagro. Así que. Por el esfuerzo, Nelson. El esfuerzo de Alejandro Santos, claro, en anotar esa floradora. Cancha llena aquí en la Emilio Heike, justo. Sí, señor, espectacular esto aquí. Ahí Humacao tiene problemas. El pase de Jan Vázquez. Jan Vázquez, el pase a la izquierda, Ortiz. En la izquierda arriba, buscando ofensiva a los grises. Cristian Díaz rompiendo la defensa. Suelta canastazo para Cristian Díaz. Lindo, lindo, lindo. A veces tienes que sacrificar un poco de estatura para conseguir esto mismo. Ataque al canasto, mayor velocidad, mayor probabilidad de que ofensivamente puedan lucir más rápido en el lado de Humacao. Ahí están los héroes. Trabajando, número 10, Adrián Nieves, suelta, fallando, controla Humacao, adelantado Jan Vázquez. Jan Vázquez organizando ofensivo, Ortiz buscando aro, no tira, Jan Vázquez evade la defensa, el pase por la derecha, Cristian suelta, fallando, falló Humacao, mala suerte. Ahí está Ortiz por la izquierda, Nieves suelta, canastazo para el número 10, Adrián Nieves. Canastazo enorme. Con todo nivel de dificultad. Y lo que te dijo ahorita, Toalta tiene la segunda y la tercera unidad con las piernas frescas. Y están produciendo. Sí, señor. Jan Vázquez. Ahí está Sammy. Sammy Delgado con el balón detenido en la pintura. Ortiz suelta del tiro libre, fallando. Fallando Humacao. Controla Toalta. 44-40. 3 minutos de juego. De tercer pase de corrido. Ahí está Cedeño. John Cedeño en el giro. Lateral derecho, siguen moviendo el balón los héroes. 10 segundos, arriba Nieves. El pase, ahí Ortiz. En la pintura por la derecha ahora a trabajar en retirada, suelta fallando. Falló Alejandro Santos en ese tiro. Controla Humacao. Ahí Cristian Díaz con calma. Jan Vázquez. Jan Vázquez con el balón, buscando a sus compañeros en la izquierda, Ortiz. Ahí Díaz rompiendo la defensa, suelta el globo, lindo, 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 canasto para Cristian Díaz. El arco, atacó Cristian Díaz, aprovechó el mini hueco que había por el lado derecho, la colocó contra la tabla y se pegan a 2 puntos los grises. Cedeño por la derecha,
en el intento hay falta personal. Y va a llegar el momento en donde John Cedeño va a tener que jalar el juego hacia él. ¿Por qué? Porque John Cedeño no ha tomado tantos tiros en este partido. El juego se mantiene cerrado. Va a llegar el momento en donde John Cedeño tiene que jalar un poco más la ofensiva. Y así lo hace con ese lance al canasto. 6.6 rebotes, 4 asistencias, 3 robos de balón en este partido. Saludos a Julio Quiles y Melba Norat del pueblo de Coamo, de parte de su hijo Julito. Estamos activos con su tremenda transmisión de este juegazo. Bendiciones, gracias Iverson, bendiciones, gracias por la deferencia a este grupo de trabajo. Un abrazo. Hablando de Coamo, están ganando por 12 en este momento sobre el equipo de los Cafeteros y los Gigantes, aguantando el 3 del equipo de Mayagüez, dominan por 6. Acción de la Liga Puertorriqueña. Ahí está Sammy Delgado, Sammy buscando penetrar en los movimientos. Falta. Se dieron la mano. Muy bien, así me gusta. Adrián Nieves y Sammy Delgado. Caballerosidad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. 46-42. Axel. El pase a la izquierda, Cristian Díaz. Cristian con el balón por la izquierda en los movimientos. Con la zurda, falla. Balón suelto. Controla a Toalta. Nieves de la izquierda suelta, fallando, se quedó corto. Movimiento, milagro, milagro. Movimiento de fantasía en la pintura y convirtió Toalta. Espectacular, Nelson. Qué gran pase de Gabriel García. Un pase a lo Magic Johnson en los 90. Encontrando a Alejandro Santos en el área de la pintura. Qué clase de jugada, señores. 6 puntos de diferencia. Nos quedamos, señores. 6 puntos de diferencia a favor del equipo de los Héroes de Toalta, que están ganando este parcial a base de su gran defensa, justo. 48-42, 6 arriba Toalta. Toalta haciendo las cosas pequeñas, vuelvo insisto, lo que estaba hablando ahorita en el Halftime Show contigo, Nelson. Ambos equipos tienen la segunda y la tercera unidad con piernas frescas, no han jugado mucho tiempo los muchachos, y eso por lo menos hasta ahora a Toalta le ha resultado bien. Claro, cuando vemos las gráficas, sigue 48-42 el partido, detonante en esta gráfica, los rebotes 34-21 en los rebotes, está dominando el equipo de Toalta, que también domina el departamento de las asistencias, 10-6, y el porcentaje en intentos de campo en el lado de Toalta ha subido a un 43% de un 36, mientras que de un 46 que anotaba el equipo de Humacao, ahora están lanzando para un 38%. Volvemos, la defensa de Toalta en este tercer parcial ha estado al chavo, ha estado por el libro, apenas permitiéndole, escuchen bien, apenas permitiéndole 8 puntos al equipo de Humacao y está restando 1.35. Es así. Sigue uniéndose a la gente en el chat. El hombre grande de Humacao solo sirve para sudar el uniforme. Saludos, Coral Díaz. Respetamos la opinión, ¿verdad? Libertad de prensa. Desde la distancia, un abrazo a mi hijo Alexis Rodríguez de Toalta. Saludos, Natividad Santos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, esto va a continuar. 48-42, amigos fanáticos. Tengo curiosidad por saber cuántos hay en sintonía en esta transmisión. Te voy a decir rapidito. 900 personas, papá. Audiencia total. Ay, ay, ay. El pase a la izquierda. Arriba. Ahí está Jovan Delgado. Jovan buscando a sus compañeros. Kenneth Vázquez. Jan Vázquez ahora. Jan Vázquez a trabajar. Abriendo camino. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Espectacular! Jan Vázquez convirtió el balón. Up and under en esa jugada por parte de Jan Vázquez, y como tú bien lo mencionas, y te quedó a la perfección. Milagroso carácter de Jan Vázquez. Muchacho. A lo bravo y a lo macho Jan Vázquez. Ahí están los héroes. John Cedeño. Corte de balón, controla Humacao. Falta. Toque de trenes ahí. Esa falta fue inteligente para parar la transición. Claro, claro que sí. Toque de trenes ahí los muchachos. Cuando iban a arrancar en ofensiva. La falta fue de Gabriel García, número 11. 54 segundos para terminar este parcial. Sigue siendo de 4 puntos la diferencia a favor del visitante. Los héroes de Toalta, esta serie está empate a 1. Jovan,
Jovan Delgado, el 77. A mitad de cancha, el pase a la izquierda, trabajando los grises con el balón. Por el medio, Cristian. Cristian en el sub y baja, tapón. Tapón y la falta. La falta se produce en la jugada. Me da la impresión de que se la van a estar quitando a John Cedeño, el número 12. En esa ayuda defensiva, cuando va para darle el tiro libre Cristian Díaz, que hasta el momento lleva 10 puntos en el partido. Ahí está el ataque, el tapón por parte de John Cedeño, y en efecto cometió la falta personal, el pase de los héroes de Toa Alta. 48-44, me dice Natividad que Javier Rodríguez es un muchacho. Bendiciones, Natividad. Ahí está bajándose el tabloncillo del Emilio Heike. Está jugando bien Javier Rodríguez. Sí, señor. 2 puntos, 6 rebotes hasta el momento para él. 48-45, 39 segundos, tercer periodo. 9 rebotes. Girando, 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 girando. Entró bien, canasto. 35 segundos. El pase arriba. Pase arriba, Ortiz en el giro 360. No lo dejan entrar, con calma. John Cedeño, John Cedeño hacia la izquierda, profundo de tres de la izquierda. ¡Uy! Espectacular de Manuel Ortiz. Wow. Canastazo, canastazo de Manuel Ortiz. Estaba pegado en la esquina, Nelson. Incomodísimo. Sí, señor. Ahí está Díaz, Cristian, a ripostar de la derecha, suelta fallando, controla Toa Alta. Y se acabó el tercer periodo. 51-46, amigos fanáticos, de 5. La ventaja de Toa Alta. Voy a la pausa. Regreso con más. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Poner la mesa ahí. Como ya ustedes saben, en la Puerto Rico yo siempre voy a los maratones. Somos fanáticas. Pero en este caso yo quiero que ustedes vean algo por aquí. Y me siento por aquí al ladito de él, del papá de Sidério, que a pesar de que él también tiene su trabajo como el staff de coach en otro equipo, estás aquí apoyando a tu hijo. Son 4 o 5 puntos los que están abajo, los grises de Macao ante Toa Alta. Háblanos un poquito sobre este partido y que estás aquí apoyando a tu hijo. Pues mira, antes que nada, ¿verdad? Un saludo a la fanaticada del baloncesto de la liga puertorriqueña, que tiene un juego muy bueno ahora mismo. Nada, estamos en un Macao. Lo que estos muchachos tienen que hacer es meter la bola para que la fanaticada se meta en el juego. Si la fanaticada se mete en el juego, va a ser otro cantar. Si ganan esta, ¿verdad? Si logran esta victoria, entran a los Final Four. ¿Tú piensas que eso puede suceder con los Grises de Macao? Sí, claro, claro. Ellos pueden tener el talento. Digo, sin menospreciar el equipo de Toa Alta, ¿verdad? Es un equipo muy bueno. Pero ellos lo van a hacer, ellos lo van a hacer, ellos lo van a hacer. Excelente, gracias por estar aquí con nosotros, por apoyar también a la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, aunque sabemos que usted está trabajando en otro equipo. Pero qué bueno que esté aquí apoyando a su hijo. Esto es familiar. Eso es lo importante. Un abrazo, muchas gracias. Y yo quiero la serie. Capitalino por los Grises de Macao. Ah, bueno, ya él lo dijo. Yo no quise mencionar a su equipo, pero ya él lo dijo. Que tú venías por eso. Ah, bueno, no, a la fanaticada le gusta saber eso, por supuesto. Pero ya ustedes saben, él quiere capitalinos contra los Grises de Macao. Así que vamos a ver si eso va a estar sucediendo en el día de hoy. Gracias por estar, amigos fanáticos. Los dejo con mi compañero en la mesa de transmisión. Gracias, Mariangi Alicea. El padre de Cristian Desiderio en entrevista. Sí, señor. Y de hecho,
Mariachi no lo dijo, pero nosotros lo vamos a decir. En el caso de Ángel Desiderio, que es el papá de Cristian, trabaja. Me parece que es encargado de propiedad, sí, del equipo de los Capitalinos de San Juan. Sí, señor. Obviamente, no solamente él quiere esa serie de Capitalinos y Grises, son muchos los que quieren esta serie, y que si esta se da, sería la revancha de la final del Este del año pasado. Sí, señor. Amigos fanáticos, último periodo aquí en el Emilio Hey, que acabó de comenzar. Jan Vázquez buscando a sus compañeros. Profundo, va de tres, se quedó incrustado el balón allí en el aro. Soltó el balón Kenneth Vázquez. Al quedar incrustado en el aro, se marca bola entre dos. Como Macao tuvo posesión empezando este parcial, el balón le toca al equipo de Toalta. No, no es medio punto, Nelson, medio punto algo, nada, no vale eso. Se puede considerar. Le podemos preguntar a William a ver. Ahí está en ofensiva, Gaby. Gabriel García, buena defensa de Jovan Delgado encima de la pintura, suelta el globo, falla. Balón está afuera. Esa anotadora de parte de Gabriel García la tomó sumamente incómoda. Excelente defensa por parte de los Macabros en esta posesión. 51-46, 9-24. Ahí está la acción, Jovan Delgado. Jovan a trabajar en el giro. No lo dejan entrar en sus movimientos. Se acaba el tiempo, 6 segundos. Cristian Díaz suelta una garambeta, falla el mismo con el rebote. No pudo ser. Hay falta. Hay falta en la pintura. Este Cristian Díaz es un fajón. Es un fajón en el área de la pintura. El hombre no le va a bajar. Va a buscar su propio rebote, va a buscar la manera de cómo adentrarse al área de la pintura, cuando Cristian Díaz lleva hasta el momento 12 puntos en el partido con 4 rebotes. Este rebote que acaba de atrapar son 4. Suelta Cristian Díaz, entró bien, canasto. La ventaja es de 4 puntos. Volvemos, ha sido un ritmo de marcador bajito entre estos dos equipos, así que la defensa ha hecho el trabajo en este partido. Suelta el segundo, bailó de la espalda y no vale. Cogieron a Yadiel Maldonado adelantando. Empujando en el rebote. 5-1-4-7, 9 minutos resta de este juego. Ahí la acción, la ofensiva de los héroes. Con calma, John Cedeño buscando a sus muchachos, organizando la ofensiva. Ahí está John, el pase arriba. Javier Rodríguez a la izquierda ahora a trabajar. Javi García perdió el balón, recupera. Perdió el balón, recuperó. Tropezó con el mismo Nelson. Sí, señor. Javier vuelve y falla con el balón. Controla Toa Alta. Balón suelto, controla Macao. Jan Vázquez adelantado, Jovan. Jovan organizar ofensiva. No lo dejan entrar. Jovan, el pase arriba, Cristian Díaz, lateral izquierdo, Axel. Jan Vázquez, profundo de tres de la izquierda. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bombazo y va de tres! Cuando hay problemas en el lado ofensivo, 787, Jan Vázquez, 21 puntos en el partido con ese triple, los acerca al mínimo, restando 8-19. El tiempo lo pide Roberto Naciano de los Héroes de Toa Alta. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pa'
que se peguen otra vez. Tu billetito, para que te pegue. María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Amigos fanáticos, retornamos a la acción. 51-50. Nelson, esto es un juego de ajedrez. Mover la ficha particular, traer el jugador correcto en la rotación de ambos equipos y que pueda convertir el balón. Lo acabas de describir a la perfección. Si le añado algo a lo que tú acabas de describir, lo voy a dañar. Esto se ha convertido en el verdadero juego de ajedrez. Restando 8-16 de este cuarto periodo, aquí no ha pasado nada, pero ha pasado un poquito de todo también. Está la fanaticada de Macao metida en juego. Ahí están los héroes en ofensiva. Gaby entregando abajo en el lateral. El pase arriba. Nieves, Adriel Nieves. Suelta incómodo de la izquierda en retirada. ¡Uy! Espectacular bombazo de Adriel Nieves. Canastazo. Señor canasto de Adriel Nieves. Sí, señor. Bien apretado en esa jugada. Cristian Díaz perdió el balón, recupera. Hay ofensivo, falta. Sacó el antebrazo Cristian Díaz. En esa jugada le marcan la falta en la figura de John Cedeño. 7.41 por jugarse. Deben haber sobre 1.200 personas en esta transmisión. 720 y un poquito más. Elizabeth Peña, saludos. Si es Peña, tiene que ser buena. Ah, seguro que sí. 7.41 por jugarse. La realidad es que no se le puede pedir más a estos dos equipos. Nos han regalado una serie, wow, yo diría justo que esta serie es mucho más atractiva que cualquier final que se pudiese dar. Sí, me encanta. Me encanta uno y dos, estoy en mi pueblo. Estamos en nuestro pueblo. En nuestro pueblo, Macao, Puerto Rico. Y qué mejor que cerrar esta serie, independientemente de quién gane. Pero ver este coliseo lleno, se le para los pelos a cualquiera. Sí, señor. Me acuerdo de aquellos tiempos de nuestro querido amigo Héctor Pavón Bellón, que fue apoderado un tiempo de la puertorriqueña. Así mismo es. Creo que con él fue que el equipo de Macao ganó la rifa de 3 campeonatos. Sí, señor. Tuvo por ahí también Eugenio Vive. En la izquierda ya suelta bien alto. ¡Bombazo, bombazo! Le encanta a Jan Vázquez, le encanta estos escenarios, le encanta tener el balón en la mano con este coliseo lleno. Sueño, John el pase, Ortiz por la derecha, el globo, suelta, falla, rebote, Díaz a trabajar, tomó el silbato, falta. Hizo la línea, Gaby García. Wow. Errático ahí, Duarte en esa jugada. Ensordecedor este ruido, ¿sabes? Empate al 53, 6.40 de acción. Cristian de Siderio regresó, juego de Siderio. Cristian entregando a Axel Ortiz. Axel el pase, Jan Vázquez. Jan Vázquez a trabajar, Jan por la derecha, solito, suelta. Un milagro, no pudo ser. La soltó a ver si la metía, no pudo ser, por lo menos pudo conseguir la falta empujando. La falta la comete Adriel Nieves. En Jan Vázquez va para la línea, el tiro libre, restando 6.36. Y este es el momento en donde el equipo de Toa Alta hace una movida inteligente y trae a Randy Fonseca para situaciones en defensa. Este juego está apretado y lo que tú necesitas es que la defensa esté ahí presente. Por eso es que Randy Fonseca está en cancha. Probablemente la asignación sea defender a Jan Vázquez, tratar de emparejarlo en cuestión de velocidad. Ahí están los 24 puntos de Jan Vázquez en este partido, 2 robos de balón, 69% de campo, 100% de efectividad en la línea de 3 puntos. Uno arriba los grises, 54-53, uno arriba un Macao. Pase al lateral izquierdo, arriba a trabajar Cedeño, John Cedeño detrás del tiro libre, trabajando con el balón. Gran defensa de un Macao en el giro, tapón. Tapón en el intento hacia el canasto. Vamos a ver. Hubo falta también. Sí, señor. Del 6. Axel Ortiz. Axel Ortiz. Y están marcando también una advertencia a Randy Fonseca. Próximo.
técnico. La advertencia del flop en esa jugada, la próxima sería un tema. Ahí está la repetición, ahí está el flop de parte de Randy Fonseca y también vemos la falta personal de Ángel Ortiz. Falló el primero Javier Rodríguez en la línea de tiro libre. Emociones a granel. El Emilio Henke de Humacao. Girando, girando, girando. Entró bien canasto. Se pone el empate para el equipo de los Héroes de Toa Alta. Su tercer punto en el partido. Con 9 rebotes para Javier Rodríguez. Qué clase de juego. Falta. Y ahí está el ajuste. El ajuste del que estaba hablando. Se está viendo. Randy Fonseca está marcando a Jan Vázquez en esta posesión de balón. Cuando está entrando nuevamente Alejandro Santos. Está saliendo Adriel Díaz. Siguiendo movimiento de ajedrez aquí de ambos dirigentes. Picadito, Jan Vázquez. Jan Vázquez a trabajar con la derecha. El pase arriba de Siderio. Desiderio por el medio. En los movimientos, en el engaño. ¡Falta! ¡Gracioso el canasto y válido! Canastazo de Cristian Desiderio luego de un buen Eurostep. Consiguiendo la anotación para el equipo de Humacao que se va arriba nuevamente. 56-54. A trabajar ahí Fonseca. Arriba. Ortiz. Emanuel Ortiz con el balón abriendo camino. Incómodo. Suelta. El mismo con el rebote. La luchan. Balón suelto. Controla Humacao. Jan Vázquez. Picadito Cristian por la derecha. ¡Canastazo! ¡Canastazo de Cristian Díaz! ¡Espectacular! Todo comienza con la defensa de Axel Ortiz. Luego el pase grande. Pase picado. Pase correcto de Vázquez. A Cristian Díaz. Fonseca suelta un globo fallando. Control Humacao. Ahora no le está entrando el balón a Toa Alta, Nelson. Y está apretando más en defensa el equipo de Humacao, sobre todo en esa zona pintada. 5-8, 5-4. Arriba Humacao, 5 minutos de juego en la izquierda, profundo de 3, suelta, falla, rebote, Ortiz. Controlan los Héroes. Ahí el pase, Ortiz con Javier Rodríguez entregando. John Cedeño por la izquierda en los movimientos. Hay falta. Hay falta personal. Vamos a ver si es a Cristian Díaz en el movimiento o a Cristian Desiderio en la ayuda. Y fue a Cristian Desiderio en la ayuda defensiva. Cuando en esta ocasión está faltando 4 minutos 52 segundos con un leve careo entre Cristian Desiderio y John Ariel Cedeño. Óigame, desde la Emilio Henke, justo sabes qué es lo que hay. TV Time. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo, pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. La más sabrosa, Bugudú. Los más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. ¡La más activa! Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Mira, abuela, así de fácil es escoger el... Pega 2, me voy para el beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Thank you.
Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Bien, amigos fanáticos, retornamos. Retornamos a la acción. Está el chat encendido. Pau y Vale. Saludos, Sebastián Carrillo. Muy pronto, Luis Rivera, muy pronto. Vamos para allá, muy pronto. Saludos, Carmen, qué juegazo, sí señor. ¿Para dónde? ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? A ver si nos montamos. Sí. Bueno, después que no sea para las Marías, bueno, a menos que sea con Gaby Novoa. Sí, con Novoa yo voy para las Marías. Sigue la acción, John Cedeño está en la línea de tiro libre. Girando, 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 entró bien, canasto. La mayor parte de la producción de John Cedeño ha sido en el área del tiro libre. Vamos a verificar en este momento esa estadística del tiro libre para John Cedeño. Segundo intento, fallando. Rebote él mismo. A trabajar Cedeño en el Cerrona, arriba con García. Picadita, ahí a trabajar en la izquierda, 6 segundos arriba. Santos suelta de la izquierda. Sonó el silbato. Cortina ilegal de Javier Rodríguez. Mi madre santísima. Don Cedeño de 6-5. De 6-5 en el área del tiro libre. ¿Verdad? Ya ha anotado 9 puntos hasta el momento. 58-55. Picadita a trabajar, Cristian. Cristian sube arriba. Por detrás del tiro libre. Pase a la izquierda, Ortiz. En la pintura, Jovan. Corrió con el balón. Corrió Jovan Delgado. Mi madre santísima. Perdió momentáneamente el balón Jovan Delgado. Y cuando fue a recuperarla, o sea, cuando ya tenía el balón en sus manos, hay un pasito de más. Un shuffle pass. Fue lo que hizo Jovan Delgado y eso fue lo que penalizaron. John Cedeño. John con el balón, el pase arriba. Santo Alejandro con calma buscando a sus compañeros, driblando con la zurda en el giro a la derecha. Pierde, recupera. Perdió el balón, hay falta. Literal, falta. Literalmente le cayó encima. Sí. Jovan Delgado. Oye, en Mayagüez, interesante. 71-69 domina los Gigantes de Ponce. Ojo, Mayagüez tiene la de la victoria en este momento. También en Yauco están dominando los Maratonistas. 77-64. En el caso de estas últimas dos series, si Ponce y Coamo salen por la puerta ancha, será la revancha de la Conferencia del Oeste del año pasado. Sí, señor. Aquí lo único que hay seguro es que uno de los dos equipos va a ponchar su boleto primero al Final Four. Alejandro Santos suelta, falló. Falló Alejandro. Tiros libres importantísimos en este momento. Volvemos a repasar. Toa Baja había sido el segundo peor porcentaje del tiro libre con un 57%. Humacao está entre los líderes en efectividad del tiro libre. Había lanzado en la serie regular para un 74%. Amigos fanáticos, sigue la acción. 58-56, 4 minutos de juego. Cristian Díaz. Cristian Díaz con calma, marcando señales a su compañero. Cristian por la derecha a trabajar, buscando aro. Tiene problemas con el balón arriba. Jan Vázquez. Jan Vázquez lo está marcando Gaby. Jan Vázquez por el tiro libre. Suelta, bien retirado. ¡Uy! ¡Espectacular bombazo! Canastazo de Jan Vázquez y se está creciendo. El muchacho de buena vista. En los movimientos, Ortiz en la pintura del tiro libre, suelta, lindo canasto para Emmanuel Ortiz. Sí, Emmanuel Ortiz está escribiendo su nombre en esa área pintada, aquí en la H. 3:20, pase errático de Humacao fuera. La tocó de última instancia Javier Rodríguez. Qué juegazo, justo. Juegazo y pico. Se ha ido al frente el equipo de Mayagüez, restando 5 segundos con un canasto de 3. Desiderio, el pase arriba, buscando a Aaron Macao. Jan Vázquez de la izquierda, suelta, tiro bien alto, fallando. Controla a John Cedeño. John Cedeño con calma, arriba. Emmanuel, el pase a la izquierda. Santos, Alejandro, el pase arriba a trabajar. John Cedeño, arriba Emmanuel. Emmanuel en el engaño, 10 segundos. Emmanuel en los movimientos, en retirada, suelta, falla. La lucha, juegan voleibol.
y bota canastazo para los héroes. El balón le cae en las manos a Gabriel García, que produce en el área de la pintura. Este juego se acaba de empatar. Empate a 60, amigos fanáticos. Cristian, no lo dejan entrar en los movimientos, en el engaño, no tira. En la izquierda Macao, Jan, de tres, suelta. ¡Uy! ¡Bombazo y va de tres! Y no hay respuesta para Jan Vázquez, simplemente está en su salsa, como dice nuestro compañero Sebastián Díaz. Sí, señor. Emanuel, el pase arriba, Santos, Alejandro, buscando a quien pasar en el giro. Gran defensa de los grises, defendiendo mejor los grises. John Cedeño abriendo camino, tapón. Tapón, falta también la jugada. Esta defensa puede ser clave. Puede ser clave para el equipo de los grises de Humacao. Y aquí está, ya tenemos resultado final. Justo, Mayagüez y Ponce a un juego decisivo en la Salvador Tijón. Hay pausa. Hay tiro libre para Cristian. Restando 1.58. Suelta canasta. 6-4-60, amigos fanáticos. El tiro libre. Yo vi que todo el mundo se recogió, Nelson. Y pedí pausa. El segundo también lo consiguió. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. 6-5-60. Ahora sí hay pausa. Seguro que sí. Pausamos y regresamos. Me pego en el Pega 2. Me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡A seguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Amigos fanáticos, ahora sí. Ahora sí, sí señor. 6-5-60. 5 arriba a Humacao. Emanuel Ortiz con el balón en la ofensiva, buscando a su compañero Gaby García. Gabriel García vuelve con Emanuel. Emanuel buscando a su compañero John Cedeño. John Cedeño sigue moviendo el balón, no lo dejan entrar. John, se acaba el tiempo. 5 segundos. Por la izquierda, John suelta profundo de tres, falla. Balón suelto, controla. Tua Alta en la pintura, soltó una garambeta, corrió con el balón. Corrió Gaby. Y había tenido todos los problemas del mundo. Gaby García, luego de que atrapó ese rebote ofensivo, trató de atacar, trató de forzar un poco la marcha, pero al perder el balance momentáneamente, dio un pasito de más y ese es el que le penalizan a Gabriel García, restando 1.27, y como lo habíamos mencionado, marcador bajito, resta 1.27, Chelo López tiene la posesión ofensiva para el equipo de Humacao y va a dibujar un esquema ofensivo en este último minuto 27, así que Mimi, ¿nos vamos a pausa o...? Sí, nos vamos a pausa, regresamos en breve.
Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Bien, amigos fanáticos, retornamos. Retornamos a la acción. .6560, un minuto y medio resta de este juego. 1200 personas en vivo con nosotros. Saludo a Carili Aguayo Cruz. Bendiciones, Carili. Te envío un saludo, Nelson. Sí, Carili, del pueblo de Naguabo. Sí, señor. De mis grandes amigas. Gran talento. Oye, probablemente la vea en, en la liga femenina de baloncesto. Sí, señor. A Carili Aguayo. Así que un besote donde quiera que estés, Carili. Bueno, sigue la acción. 1.25 esta vez este juego. Jan Vázquez. 5 arriba, Macao. Jan Vázquez sigue con el balón por la zurda. A mitad de cancha se sigue moviendo Jan Vázquez. Lo está persiguiendo Adrián Nieves. Desiderio, por el medio, Desiderio. Del tiro libre, suelta, falla. El mismo con el rebote. El mismo botó el balón. Fuera. Se había movido Samuel Delgado. Estaba en la esquina donde precisamente colocó el balón. Se había movido antes de tiempo. Y por eso fue que Cristian Desiderio pasó mal. Eso es como un instinto, eso, ¿verdad? Todo sí. Y suelto rápido. Básicamente. John Cedeño. John con el balón. John buscando entrar, abriendo camino. Suelta una garambeta por detrás del canasto. Tocó arriba, sonó el silbato. Perdió la posesión toda alta. El mapa hace labores. Pues, si hay alguien que ha trabajado bastante es el del mapa. Sí, sí, sí. Un poquito de humedad aquí el Emilio Heike. Recordando que el ganador de este partido adelanta al Final Four. Y en el caso de mañana es el segundo juego entre los Artesanos de las Piedras y el equipo de los Capitalinos de San Juan. Se estará jugando en el Coliseo Roberto Clemente. Para explicarte más o menos, en el primer partido de esta serie, al San Juan no tener disponibles sus canchas locales, se movió el partido para el Coliseo de Macao. Estuve transmitiendo el partido a través del Rebote Deportivo. Los siguientes dos juegos van a ser en San Juan. Ahí está Axel. Axel, el paso. La sacó Cedeño fuera. Buena gestión por parte de John Cedeño. 6-5-60, perdóname Nelson. Estaba comentando que también se dobló un poquito sin mi que izquierda. 6-5-60. A trabajar los grises. Con calma. Falta. Javier Rodríguez. De 5 la ventaja de Humacao. Los grises trabajando con el reloj y Coalta cometió una falta personal. Hay que mencionar esto justo. Coamo adelanta sí. Nuevamente al Final Four con victoria 81-66. Así que los maratonistas estarán esperando al ganador del juego decisivo entre los Gigantes y el equipo de los Caciques de Mayagüez. El primero de Cristian Díaz, 6-6-60. Girando, girando, girando. Entró bien, canasto. Y restando 36 segundos con 7 puntos de diferencia a favor de Humacao. Este Coliseo Emilio Heike se quiere caer. Toa Alta con una última oportunidad Lechet para conseguir opciones al triunfo. Pausa, pausa. Pausa. Para que se peguen otra vez. Tu billetito para que te pegue. María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor.
O mejor me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Amigos fanáticos, retornamos. Retornamos a la acción. 36 segundos y fracción de 7 Humacao. Ahí está John, el pase santo en la izquierda. Adrián Nieves suelta una gran meta bien alto. Sonó el silbato, hay falta personal. En zona de 3 puntos, eso es pecado capital. Una falta innecesaria por parte del equipo de los Grises de Humacao. Le regala 3 tiros libres a Adrián Nieves, restando 31 segundos. Aunque la situación parece ser cómoda para el equipo de los Grises de Humacao, pero si lo alta nota, estas 3 tiradas libres se ponen en juego nuevamente. Y ya entonces, esto sería cuestión del chess game, el juego de los paus y las tiradas libres. El que cometió la falta sale por 5. Así que hay cambio por el equipo de Humacao. Regresa Jovan Calil Delgado. Bueno, Adrián Nieves está en la línea del tiro libre. Emociones a granel, suelta canasto. Y es de 6. Es de 6 la diferencia a favor del equipo de los Grises de Humacao. 31 segundos. Esto no se ha acabado, señoras y señores. Segundo intento, suelta canasto. Y Humacao va a tener que ser inteligente en esa posición ofensiva. Si anota, obviamente, el tercer tiro libre, el equipo de Toa Alta. Tiene que ser inteligente el equipo de los Grises de Humacao, sobre todo en ese pase de salida. Girando, 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 entró bien, canasto. Desiderio, ahí a trabajar, falta. La comete John Cedeño. Chequeame el muchacho allí que se dio con la valla de publicidad. Sí, y esos golpes parecieran ser, ¿verdad?, inofensivos, no, pero... Muchacho, eso es de viejo, muchacho. Oye, pero cuando tú has jugado ya sobre 30 minutos... Ya está de pie. Y te has dado con todo, cualquier golpecito, por más mínimo que sea, duele. Y sale precisamente John Cedeño. Sí, John Cedeño, el que sale por 5 faltas. .6763, amigos fanáticos. Hay 30 para Jan Vázquez en la noche de hoy. Hay 19 para Cristian Díaz en el lado de los héroes de Toa Alta. Hay 21 para Emanuel Ortiz. Hay 14 para Alejandro Santos. Cambios. Está entrando el número 45, Carrillo. Andrew Carrillo. Humacao en la línea del tiro libre. Delgado. Suelta, falló. Y le está dando vida con esa tirada libre fallida. Samuel Delgado le está dando un poco de aliento al equipo de Toa Alta para una posesión extra. 6-7-6-3, amigos fanáticos. Girando, girando, girando. Entró bien. Canasto. 30 segundos. A trabajar Ortiz todo el camino. Tiene problemas. Tiene problemas con el balón. Errático. El pase. Esto se está acabando, amigos fanáticos. Esto se está acabando. Aguantó el balón Jan Vázquez. 6-8-6-3. Se saluda a los muchachos. Se está acabando el juego. Y ahí está la señal de Cristian Desiderio, enseñando el número 4, lo que significa
que los grises adelantan por segundo año consecutivo al Final Four. Sí, señor, muchas felicidades a los grises de Macao. Lo pudo cerrar bien al final, Nelson, te lo dije en el halftime. La pierna franca, las cosas pequeñas, al final del juego lo hizo Macao, no le salió a tu alta. No le salió la jugada al equipo de Coalta, a pesar de que la segunda unidad había producido el grande, pero en el lado del equipo de los grises de Macao, la figura de Jan Vázquez, en el juego más importante de esta serie, empezó el partido de forma agresiva y terminó de la misma manera. 30 puntos en el partido y los muchachos celebrando en el medio de la cancha esta victoria, más que como equipo. Esta la hicieron por Orlando López Rivera, que había ganado el año pasado el premio al apoderado del año, y ante un lleno total en la Emilio Heike, los grises le dedican a su apoderado este segundo pase al Final Four de la Liga Puertorriqueña. Y concurro con tus expresiones, Nelson, el gran esfuerzo de Orlando López, apoderado de Humacao, se lo merece con su esfuerzo, su dedicación. Y nada mejor que ganar en estas líderes, ¿verdad?, del deporte, ganar para poder continuar. Y sobre todo, ganar en un coliseo lleno. Y hay que reconocer al equipo de Coalta. Realmente, claro, lo que tiró Coalta merece un gran aplauso de estos muchachos. Creo que sí. Levantarse de una temporada 6-5, terminar siendo el equipo más caliente en la temporada, contra todos los pronósticos, vencen al equipo de los guerrilleros de Río Grande y estuvieron a segundos de conseguir el pase al Final Four. Vamos entonces a pasar con Mariangi Alicea y Jan Vázquez con sus 30 puntos. Adelante, Mariangi. Gracias, Nelson. Aquí estoy con Jan Vázquez. 30 puntos en este partido, segunda vez consecutiva que pasan a los Final Four. ¿Cómo te sientes? Emocionado, demasiadas emociones encontradas ahora mismo. La fanaticada nos han apoyado desde el primer día y salimos a jugar por ellos, salió gracias a Dios. Ya pasaron a la Final Four, ahora a ustedes les resta esperar a que Las Piedras y San Juan jueguen para saber quién será ese próximo equipo a quienes se enfrentan. Yo quisiera saber, y quisiera preguntarte, la fanaticada es lo primordial para ustedes. Miren, aquí están con la bandera dándolo todo, se metieron al juego. ¿Qué tienen que decir para esa fanaticada, esas palabras de motivación? El sexto hombre, y ellos lo demuestran todos los días, son un verdadero sexto hombre. Ellos no la dejan caer nunca, desde que empieza el juego hasta que se acaba. So, nosotros jugamos por ellos, es nuestro motor. Excelente, Jan, 30 puntos, fuiste el jugador del partido. Mucho éxito en los próximos partidos que le quedan, que yo sé que Humacao va para largo. Amigos fanáticos, este juegazo estuvo buenísimo de principio a fin, pero los dejo con los comentarios de mis compañeros al cierre de esta noche. Bien, gracias, Mariangi. Vamos a hacer la pausa con nuestro producto. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Pa
¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Bien, gracias a nuestro productor Mimi Berríos. Agradecemos hoy todo lo que vale el compañero Angelo Gau, que estuvo de coordinador de piso. Compañera María Ángel Isea con las entrevistas. Victoria, 68-63, Humacao Nelson. Lo pudo cerrar Humacao con defensa. Tu comentario de este juego, Nelson. Este partido tenía la nota de que iba a ser un juego defensivo. Y había mencionado justo que este partido iba a ritmo de 75 puntos o menos. Y eso fue lo que pasó en la noche de hoy. Ninguno de los equipos llegaron a 70 puntos. Anotó 68 el equipo de Humacao. Cerraron bien en el lado defensivo. Y una vez más, la figura de Jan Vázquez, siendo grande en el juego más importante de esta serie contra un digno rival que lo dejó todo en este partido. Nelson, te comentaba ahorita, la segunda unidad, la tercera unidad, ambos equipos tenían las piernas frescas, hicieron las rotaciones ambos dirigentes, pero Chelo López pudo mejorar la rotación uno. Defensa de Humacao fue sobre Toalta y pudieron ganar el juego. Gran victoria de Humacao, buen trabajo de los héroes de Toalta. Buen trabajo de los héroes y bien importante el ajuste defensivo que hizo el equipo de Humacao. Correcto. Contra Emanuel Ortiz, que había tenido una gran primera mitad. Sin embargo, a pesar de que anotó 14 puntos en la primera mitad o 15 en la primera mitad, en el caso de Ortiz fue limitado a solamente 6 puntos. En la segunda mitad, terminando con 21 puntos en el partido. Así que el equipo de Humacao, en el lado defensivo, hizo el trabajo, hizo el ajuste. Y más importante que eso, la ofensiva, la ejecución en el lado ofensivo del equipo de Humacao fue positiva. Hablamos mucho de Jan Vázquez con sus 30 puntos, pero hay que hablar de Cristian Díaz, que en la segunda mitad se atrevió a atacar mucho más el canasto, consiguió producción. Terminó con 19 puntos en el partido de hoy y el gran esfuerzo que realizó, sobre todo en las tablas, jugando en esa segunda y tercera oportunidad de Yadiel Maldonado, teniendo esos balones vivos. Y obviamente el equipo de Humacao, que se dio mucho en estatura, fueron dominados en las tablas, pero al final del día, el equipo de Humacao, con su buena defensa, una vez más, sale por la puerta ancha y consiguen ese Final Four. Los 30 puntos de Jan Vázquez, jugó 36 minutos, 19 de Cristian Díaz, jugó 30 minutos, la segunda unidad no aportó mucho, Chelo López estaba cómodo con su primera unidad, aportó 5 Ortiz, 2 Maldonado, 3 Jovan Delgado. El equipo de Toalta, la segunda unidad, Ortiz, gran jugador, 34 minutos, 21 puntos, pero no le dieron las piernas en este caso particular a los héroes para poder cerrar el juego. 14 de Santos, solamente un jugador de la primera unidad, Nelson, en doble dígito. Y necesitaba los héroes un poquito de más ofensiva para poder contrarrestar un Macao, que en ese último cuarto vino fuerte, de verdad que vino fuerte. Y otra cosa que quiero destacar, y lo acabo de ver en las estadísticas, y es que no estuvo presente el estelar José Febus, del equipo de los héroes de Toalta. En el caso de José Febus, en esta temporada está promediando 9 puntos y 6 rebotes por partido. Fueron 9 puntos y 6 rebotes que hicieron falta viniendo de la banca. Y volvemos. Cuando un jugador falta en una rotación,
alguien tiene que salir a responder, alguien tiene que salir a cubrir ese hueco. En este caso, el hueco de José Febus. Definitivamente, Toa Alta, salvo a los 21 puntos de Manuel Ortiz y los 14 de su compañero Alejandro Santos, no hubo producción. No Correcto. Hubo más producción en el lado de los héroes de Toa Alta. John Cedeño, que se fue con 9 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, pero lanzó de 8-2 de campo. Fue limitada su producción a solamente 8 tiros de campo, anotando solamente 2. Queremos decir nuevamente, usted podrá hablar de... O sea, todos podemos hablar de todas las estadísticas. Al final, la defensa sí, se impuso sí, una señor. Vez más sí, en el juego de muerte súbita. Otras estadísticas, Nelson, para que la podamos comparar. Toa Alta, 29 puntos de la banca, 30 en la pintura. Por su parte, Humacao, 20 en la pintura, 10 de la banca. Pero aquí Nelson, lo importante que hemos venido destacando, la defensa cerrando el juego, y volvemos y lo repetimos, defensa y lo fue seguiremos el juego final. Y lo seguiremos diciendo. El juego de hoy se llama la defensa de los dos equipos, porque hay que decirlo. Toa Alta hizo el trabajo en el lado defensivo. Y si venimos a ver la segunda mitad, sí, 17-12, dominó el equipo de Toa Alta el tercer parcial. Humacao ripostó con un parcial de 22-12 en el último periodo. Y si venimos a ver los 22 puntos en el último parcial del equipo de Humacao, 22-12, fue la cantidad más alta sí, en este partido en cuanto a puntos anotados en un parcial. Porque si vamos en los primeros tres puntos, 18-16 Humacao, 18-16 Toa Alta, 17-12 Toa Alta, ninguno había llegado a los 20 puntos hasta que entonces Humacao anota 22 en el cuarto periodo. O sea que el ajuste ofensivo llegó, pero la defensa del equipo de Humacao fue la que cerró el partido. Es así. Entonces, con ese número que no lo había visto, 22-12, defensa y ofensiva también de Humacao, que se mejoraron las dos cosas al final. Claro que sí. Importante para buscar la victoria. Es bien importante. Cuando el juego está cerrado, o sea, y lo volvemos a decir, las X y las 0, sí, las tablas, todo lo que tú, lo que pudiste haber planificado en toda la serie. No, oye, el libro de las reglas se va al zafacón. Es así. Tú entras a un juego decisivo. Con el juego en la balanza, usted tiene que ejecutar en los dos lados de la cancha. Usted tiene que hacer el trabajo. Lo hizo Humacao y están por segundo año consecutivo en el Final Four. Finalmente, Nelson, nos vamos. Hay juego... Coamo entró, eliminó Yauco. Coamo elimina a Yauco. Y el otro, Ponce y Mayagüez van a un juego decisivo. Y mañana es el segundo juego entre las Piedras y el equipo y de San Juan también. Allá en el Coliseo Roberto Clemente. Así que hay que estar pendientes para ver cuándo sería la próxima transmisión de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Pendiente a la gente. Eso nos lo dirán a nosotros más adelante. Nelson, siempre es un placer. A nombre de los compañeros Angelo Gao, Mariani y Alicea, compañero Luis Berrío Vázquez, nuestro productor, este es su servidor Justo Pavón Hijo, Nelson Ucar Colombellón, todos los compañeros de Mister Frutero Media, le agradecemos su atención dispensada. Buenas noches. Buenas noches para todos. Esta transmisión es traída a ustedes gracias a Home Power Sun Energy, copa oficial de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. Jackpot del Encanto, tú también eres un ganador. Lotería Electrónica, juega pa' que te pegues. Lotería de Puerto Rico, la suerte te está buscando. Compañía de Turismo de Puerto Rico, poncha tu pasaporte a la aventura. Voyturisteando.com, marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Powerade, métele power. Coca-Cola, con magia de verdad. Con el coauspicio de TDA Toyota, maneja confiado. Cooperativa de Seguros Múltiples, imagínate si no los tuvieras. Hecho en Puerto Rico, apoya los productos de aquí. Regieventos.com, Hotel San Juan Marriott Resort and Casino. Produce Mr. Frutero Media.